por R4J, Radio 4 de Junio, Radio Abril de Bahía Blanca, Juan Imperial TV, Cadena Imperial de Emisoras y OIRS, Organización Iberoamericana de Radiodifusión Sonora, Fútbol Pasión de los Argentinos. En una realización conjunta de Estadio Gol y Es por Más Producciones, con la emoción de la Liga Profesional de Fútbol de la República Argentina. Hoy con el equipo River Radio. Con los relatos de Rubén Daniel. Y los comentarios de Oscar Domínguez. En estudios centrales, el emperador Juan Imperial y su canto gol. Locución comercial, quien les habla, Andrés Lamuedra. Todo bajo la dirección periodística de Daniel Avino y la dirección general de Juan Imperial. Señoras y señores, ya los dejo en la compañía de quienes llevarán la pasión del fútbol a su casa. ¡Adelante, compañero! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto enorme de saludarlos una vez más a través de la 4 de junio, la propuesta del fútbol de River Radio. Copa Libertadores de América, Estadio Monumental, el local ante Nacional, Grupo H de esta Copa Libertadores, ante una multitud. Vamos a comenzar a vivir el partido. Tenemos poco tiempo, mis queridos amigos, ya los equipos en la cancha, prestos para comenzar el juego. Saludamos a Oscar Domínguez, nuestro comentarista. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido. ¿Cómo te va, Rubén Daniel? El placer de saludarte a vos, a toda la audiencia. Como vos dijiste, segunda presentación de River en la Copa Libertadores, bueno, enfrentando a Nacional, un equipo temible, porque también el primer partido hizo bien las cosas, así que veremos, espectáculo garantizado esta noche en el más monumental. Perfecto. ¿Cómo te va, Juancito Imperial? Buenas noches. Abrazo grande a los dos. Ya Bolívar le está ganando a Millonarios 3-2. Liga de Quito 1, Botafogo 0. En la Sudamericana, Lanús le gana a Garcilaso 2-1. Final, Cuiabá visitante 2, Metropolitano 0. Perfecto, sorteo. Los capitanes Armani de un lado, Polenta del otro. Señores, vamos con un informe y la formación de River. Informa a diario La Voz Nacional. El capitán con el 1 Armani, 15 Herrera, 14 González Pires, 17 Pablo Díaz, 13 Enzo Díaz, 23 Villagra, 29 Aliendro, 36 Solari, 26 Nacho Fernández, 19 Echeverri, con la 9 el Colibrí, el goleador Borja, de Michelis el técnico. Perfecto, otro informe y la formación de Nacional. Informa Centro de Cultura Futbolística Natalio Perinetti. Dirigido técnicamente por Álvaro Recoba, el arquero el 12 Mejía, 14 Lozano, 5 Romero, 23 Polenta, su capitán, 11 Baez, el argentino, del 10 Pereira, el 26 Sanabria, el 16 Castro, el 7 Galeano, el 20 Carneiro y con la 30 Everett. Correcto, vamos por uno, le informa y los árbitros del partido. Acevedo Electricidad, soluciones eléctricas, personal matriculado, 15-4036-8621. Informa Agrupación Eduardo Newbery. Dos de nacionalidad chilena, Cristian Garay, ¿se acuerdan? Argentina 1, Brasil 0, el gol de Gondú. El primer asistente, Claudio Urrutia, el segundo, Miguel Rocha, el cuarto, Francisco Gilaver en el VAR. Juan Lara, ayudado por Carlos Poblete. Perfecto, muy bien. Ya en un ratito vamos a conocer también los suplentes de uno y otro equipo. Pelota en el círculo central, va a comenzar el partido a las 9 de la noche. Comienza el partido por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras lo relata Rubén Daniel. Y lo comenta Oscar Domínguez, movió Nacional, un pelotazo que sacaba de cabeza Herrera, otro pelotazo a campo de Nacional,
la pelota al área del arquero Mejía. La toma el golero, va a devolver la muestra. Almacén de Toner, soluciones en impresión y copiado. Pedidos por Instagram o WhatsApp al 15 62 62 32 70. En Almacén de Toner tenemos los insumos y repuestos que estabas buscando. Perfecto. Algún entredicho entre Borja y el arquero. Charla el árbitro con el colombiano, delantero de River. Vamos por un informe y los suplentes millonarios, dale. Informa Centro de Cultura Tanguera, Alfredo Belusi. Centurión, Boselli, Casco, Neviter, Barco, Palavecino, Fonseca, Simón, Mastantuono, Lanzini, Colidio, Ruberto. Perfecto, muy amable. Ya vamos a estar con los suplentes de Nacional cuando ataca River. Solari, vuelca, pase a la izquierda, sube Enzo Díaz, toca para Echeverri, lo marcan de atrás, Echeverri caía, no hay falta, recupera Villagra, juega atrás, Pablo Díaz. Sale tocando ahora con González Pires. Abre a la derecha. Aparece Herrera. Por la 4 de junio estamos. 0 a 0 el partido. Sacaba de cabeza Polenta. Ataca Nacional. Venía Castro. Toca adentro. Va marcando bien el jugador Villagra. Ataca River. Pelota de Echeverri a la izquierda para Díaz. Díaz para Borja. Puerta del área. Maniobra Borja. Quiere girar. Lo marcan dos. Pone mal la mano Borja. En el giro volteó a un hombre de... Nacional, creo que Romero o Alexis Castro. Castro fue. Hay tiro libre, será para Nacional. Vamos por un informa. Y ahora sí, los suplentes del equipo uruguayo. Informa Centro de Cultura Folclórica Oscar del Cerro. El arquero de relevo Suárez, completan Velázquez, Anthony, Zavala, Oliva, Cairuz, Chagas, Elguera, Jeremías Recoba, Bentancur, Gastón González y Santander. Ganó Lanús. Ganó Lanús, vamos con ese informa. Ganó Lanús en la Sudamericana, Peña y Bou, Peña Biafore y Bou, los goles del Granate, Erustes, el descuento para los peruanos. Perfecto, muy bien mi querido Juan Imperial, golpe de cabeza de Romero, ataca Nacional, pelota contra el área de River, pica y es del arquero Armani. Alusol, carpintería metálica, fábrica de aberturas, todas las líneas. WhatsApp 15 60 98 22 39 o línea 20 93 65 01. Se juega en la Libertadores, Palmeiras, Liverpool 0 a 0 en la Sudamericana, Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño, Cruzeiro, Alianza 0 a 0. Ataca Nacho Fernández, juega a la derecha Herrera. Nacho otra vez, raya central, va River. Toca al medio. El partido 0 a 0. Buen giro allí de Aliendro. La tira adelante. Que viene Echeverri. Enfiló para el área. Tocó a la punta. Entró por el área. Nacho Fernández manda un centro. Muy pasado al otro lado. Insiste River. Por el otro costado con Enzo Díaz y Aliendro. Aliendro con la pelota. Lo marcan dos. Siempre Aliendro. Quiere hacerla rebotar. La pierde Aliendro. Comete foul después. Hay tiro libre. Será de Nacional. En 3 minutos y medio. 0 a 0. Hay un jugador de River tirado en el área, mi querido Oscar Domínguez Solari. Se toma el rostro por un choque, creo que con Romero. Y tal como decís, bastante dolorido el ex colocolino. Lo primero que hay que decir, la vuelta de Herrera y Enzo Díaz en los laterales. Justamente los marcadores de punta con mayor proyección en el equipo de Micheli, que obviamente viene a buscar el partido, viene a buscar los 3 puntos. Villagra y Aliendro se reparten la mitad de la cancha. Echeverri y Fernández en la creación. No está Barco, pero le puso un compañero Echeverri, Ignacio Fernández, para buscar mayor generación de fútbol, y arriba atacan Solari y Borja. Rubén, lo que decíamos el otro día, ¿no? Que necesitaba uno para jugar Echeverri, claro, en el primer tiempo con Central. Sí, Juancito. Eduardo Aguirre nos dice que Radio Sónica, la 106.9 en Gobernador Virasoro Corrientes, ya está conectadísima y me deja mandarle un beso a Karina Galé, gran cancionista de nuestra música ciudadana y de nuestro folclore, que es fanática de Cocobroco Girl y está escuchando a su River acá por la 4 de junio. Perfecto, muy bien, gracias por estar allí. Sale González Pires, pelota ahora para Paulo Díaz, 5 minutos 0 a 0. Ataca por la izquierda Enzo Díaz, toca para Aliendro. Aliendro tiraba, pase adelante, un rebote. Aliendro otra vez, pelota hacia atrás para Paulo Díaz. Paulo Díaz juega para Nacho Fernández. Nacho Fernández para Paulo Díaz, campo millonario. Juega arriba, pelota de Echeverri. Venía buscando después Villagra, atrás para Paulo Díaz. Golpe de cabeza, toca a la izquierda. Viene Enzo Díaz, engancha en su campo todavía. Aliendro la suelta bien, círculo central. Nacho
metía el pase, marca Évere, recupera Nacho, juega para Solari, de taco, habilitación ahora, muy bueno para Liendo, para Nacho, ataca Echeverri, Echeverri a la izquierda, pasa Enzo Díaz, tira centro, muy abierto, marca bien Alexis Castro de zurda, la tira arriba, un golpe de cabeza de Galeano, no podía allí, Carneiro, busca la pelota para River, allí llevándosela Echeverri, lo marcan justo, y saca Sanabria, y entrega sobre la derecha, y se viene Galeano, cruza campo de River en velocidad, lo marcan tres, buen cruce al final de Aliendro, cae Aliendro, foul, falta del número 7 Galeano, tiro libre, será de River. Aqua Design, baños, cocinas, griferías, amoblamientos, accesorios, Juan Bautista Verdi, 3903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finales en el ascenso, enlace argentino, Rosario Victoriano Arenas, 1-1, mismo marcador para Real Pilar. Espera que viene Solari, pelota en el área, remató, el arquero la sacó Bárbaro Mejía, se salva Nacional, Oscar. Espectacular atajada de Mejía en el arco que da espaldas a la Figueroa y corta, la empalmó dentro del área Solari, la pelota se le metía contra el palo derecho, respondió bien el arquero de Nacional. Sí, completá, Juan. I'm sorry, Real Pilar, Leandro Nicéforo Alem, 1-1. Perfecto, vamos por uno, la muedra, se salvó Nacional. Con sanitarios, griferías, bachas, muebles, cocinas, sanafes, hornos, todo para tu baño y cocina. Juan Bautista Verdi, 3864, Cava. Estamos por la 4 de junio, River Radio, ya llegó el millonario que viene Aliendro. Escapó a la marca, la tira adelante, un rechazo corto. La toma Solari, se durmió Solari. Quita bien sacando la pelota a Lozano. Manda a campo de River, aparece González Pires. Y juega atrás para Armani, 7 minutos, 0-0. Otra vez González Pires, pisa la pelota. Paciente, entrega para Nacho Fernández, 7 atrás. Para el arquero Armani, la muedra. Argenplas, un cable de marca. Distribuye Cables 73. Los mejores precios en plaza. Teléfono 011-51-85-1028. Cables73.com.ar. Señoras y señores, en 7 y medio, lateral que corresponde a Nacional en el puesto de Leandro Lozano, 0-0. Cables 73, cables de todo tipo, unipolares, TPR, subterráneos, libre de halógenos, interruptores termomagnéticos, disyuntores, los mejores precios en plaza. Cables 73, teléfono 011-51-85-1028. www.cables73.com.ar. ¡Y canto gol! Que viene Echeverri a la derecha para Herrero, venía el centro. Y la manda al córner, Romero, tiro de esquina, vamos por el gol. De Cruzeiro, Romero a los 7, ahora en la Sudamericana, Cruzeiro 1, Alianza 0. Está cerca River, 8 minutos, 0-0, córner. En la derecha le va a pegar a esa pelota Nacho Fernández. Va por arriba el millonario. Atención, el griterío infernal en el Monumental. Vendrá el centro. Estamos por la 4 de junio y la cadena imperial de emisoras. Toma carrera Nacho, el centro al primer palo. El golpe de cabeza. Rechazaban. Viene Aliendro, la cubre bien Aliendro. La pone contra el área. Aparece Borja, la aguantó. El rechazo, media luna, el disparo. El disparo de Aliendro y el arquero. Se salva Nacional otra vez. Ante ese remate de Aliendro, mi querido Oscar Domínguez. Mucho trabajo para el arquero panameño Luis Mejía, segunda contención, todos de River, y encima está jugando bien, a puro toque, mucho juego, desborde por los costados, remate francos al arco en la segunda que tapa Mejía, madura el gol millonario. Allí recupera otra vez González Pira, la tira adelante, corre a buscarla. Lejos del área Borja, no puede con Báez, que quita, entrega atrás para Polenta, Polenta, dejando la pelota para Sanabria, Sanabria para Romero, la sacó para cualquier lado, aparece Nacho, Nacho la pone para Borja, corre por la derecha, Borja pierde con Báez, gana bien el lateral de Nacional, entrega la pelota para Polenta, sale del área, toca la pelota ahora hacia la ubicación de Sanabria, este es para Polenta, Polenta para Romero, Romero jugando a Lozano, sale lentamente por la derecha Nacional, pelota al medio, Pereira, juega otra vez para Lozano, Lozano atrás, sale Romero, 0-0. Cacique Artesanías, equipos de mate personalizados, termos de todas las marcas, yerbero, azucarero, también tenemos vasos térmicos, botellas deportivas y chop, todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunicate al WhatsApp 11 49 27 93 86.
Viene River otra vez por la izquierda. Enzo Díaz en su campo. Juega atrás González Pires. Toca la pelota para Nacho Fernández. Se la lleva. Invade campo rival. Toca para Solari. Solari abrió a la derecha. Se pasó Herrera. No pudo controlar. Hay lateral entonces para el bolso. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Preinscripción online www.escuelacirculo.com.ar. El enorme agradecimiento a todos aquellos que nos acompañan en lo comercial. En 11 minutos del primer tiempo, ataca Nacional en el Monumental 0-0. Pasa la carga, Lozano se arrima al área, enganchó para la zurda, tiró, afuera. Lindo disparo, primera aproximación del equipo de Recoloca. Y se proyectó el marcador de punta derecha, enganchó para el medio, le pegó de zurda afuera. Tiene que apoderarse de la pelota Nacional para evitar que River la monopolice. Para eso va a ser importante si entra en actividad Cristian Evere, es el número 30. Obsérvenlo con atención porque es nigeriano y juega bien. Ahí sale del fondo González Pires, a la derecha jugó para Herrera, controló, ataca River. Nacho Fernández ahora busca la pelota, juega hacia atrás. Echeverry para un lado, para el otro, se amaca. Va hacia la mitad de la cancha, toca para Pablo Díaz. 0-0, 11:30, primer tiempo, la sostiene todavía Pablo Díaz, pase para Solari, la baja de cabeza, abre para Herrera en la derecha, la marca de Evere, juega hacia atrás para Nacho Fernández, triangula con Pablo Solari, Solari que la quiere filtrar, un rechazo, la pierde River ahora, recupera Pereira, Pereira la pone a la punta, buena marca allí en el retroceso de Enzo Díaz, le ganó. Allí en la marca Galeano, entrega atrás para Pablo Díaz, este para González Pires, círculo central, ataca River, juega la pelota hacia el medio, la trae allí Villagra, toca hacia la derecha, Herrera que controla, juega el balón hacia atrás, sale Pablo Díaz, se viene sobre campo rival, siempre Pablo Díaz conduciendo, pica Herrera, la pelota pasa por Echeverry, escapó, gran gambeta, jugada de gol, la pone para Herrera, reza de fondo, centro, un buscapié, un rebote, le queda el gol a Echeverry, a la mano del arquero, a las manos del arquero Mejía. Se salva Nacional otra vez, Oscar. Jugada propicia, no la empalmó bien Echeverry, la atrapó Mejía. Ahí viene Evere. Y ataca Evere, corre hacia el medio. Aguanta contra el Diablito. Se arma River acá. Pelota para Báez. Devolución, Báez otra vez. Toca el círculo central. La toma Sanabria. Sanabria. Sale con Romero, se adelanta Romero, abrió por la derecha con Lozano, cuidado que ataca Nacional por la derecha, el toque hacia el medio, venía buscando Carneiro, un rechazo, aparece Galeano y Pablo Díaz, la manda al córner, tiro de esquina, la muedra. Consultoría eléctrica y servicios, certificaciones eléctricas, mediciones de puesta a tierra, baja y media tensión. Consultoría eléctrica y servicios, 154-082-5193. ¡Y canto gol! En 13 minutos 15, córner de Nacional. Estamos 0-0 en el Estadio Monumental, a orilla del Río de la Plata. Ya voy a ir con ese gol, porque hay un córner del equipo uruguayo. Esto es peligroso. Cuidado con esto, señoras y señores. Busca por arriba el equipo de Uruguay. El envío bombeado al segundo palo. El rechazo de Herrera de cabeza y aparece Solari y a correr, no puede meter la contra. Vuelve y quita Sanabria, pelota hacia atrás, otro pelotazo hacia la derecha. Se viene peligrosamente Pereira en offside. Hay tiro libre, será de River, vamos por el gol. De Liverpool, Rosso a los tres, ahora Liverpool visitante 1, Palmeiras 0. Correcto, y ataca River, pelota a la izquierda. 0-0 el partido, 14 minutos, Enzo Díaz, Borja, la rebota Borja, aparece para pegarle violentamente al arco, ¡gol de Echeverry! ¡Gol! De River el Diablito Echeverry. Echeverry apareció con un derechazo violento, recogiendo una linda jugada en el ataque por la izquierda de Enzo Díaz, tocó para Borja, Borja la jugó hacia atrás para Echeverry, recibió la pelota, se acomodó un poquito sobre su derecha y desde lejos, casi pisando la puerta del área, remató violento, la pelota voló contra el parante derecho.
un remate bajo, el arquero se arrojó pero no llegó, y River, que abre la cuenta, lo merecía el Millonario, jugaba mucho mejor que Nacional, y en 15 minutos, primer cuarto de hora, grita el primer gol del partido, River 1, Nacional 0, Echeverri, algarabía de gol en el Monumental. River Plate, River Plate, River Plate, River Plate. Maduraba el gol y cayó la pepa, la jugada se tejió por la izquierda, otra proyección de Enzo Díaz, que para eso sirve y mucho, la descarga del colibrí Borja hacia atrás y le pegó con furia, fuerte, pegadito al palo derecho, a ras del piso, se le metió, se tiró cuán largo es Mejía, no llegó, el grito de gol en el Monumental y pasa a ganar el Millonario 1-0 y está bien. Tercero en esta Copa Libertadores para River, el primero de Echeverri, segundo de Echeverri en el año, 29º gol Millonario en lo que va del 2024. Y ahí viene Aliendro, Nacho Fernández, mitad de cancha, Aliendro otra vez, toca River, 16 minutos, gana 1-0, está jugando mejor que Nacional, González Pires mete un envío a la izquierda muy largo para Enzo Díaz, ahí lateral de Lozano para Nacional. Creaciones Betar, fabricantes de zapatillas y pantuflas de damas y caballeros, visítanos en nuestra página de Facebook, Creaciones Betar, o comunícate al 15 3690 0324. ¡Y canto gol! Vamos por ese gol. De Cruzeiro, C. Ibaldo. Minuto 12 en la Sudamericana. Cruzeiro 2, Alianza 0. González Pires atrás para Armani. Estamos en 17 minutos del primer tiempo, señoras y señores. Gana el Millonario 1-0. González Pires manda a la izquierda. Golpe de cabeza de Enzo Díaz atrás para el chileno Pablo Díaz. Lenta salida, mis queridos amigos, del Millonario. Ante una gran cantidad de público. ¿Qué dice Oscar Domínguez? Gana bien el Millonario. Perfecto, porque esta vez está ganando y contrariamente a otros partidos está jugando muy bien el equipo de Martín De Micheli. No solo se hizo protagonista, sino que toca, genera fútbol y va por el segundo. Y ahí se viene Solari tocando para Nacho de primera. Abrió a la derecha para Herrera. Se perfiló Herrera, tiró el centro. Vuelve el Moreno, Cristian Everé. Se interpone, pero metió la manito, dice en línea. Hay tiro libre y será del Millonario la muestra. En Grandi Mercado de Carnes llevamos más de 20 años garantizando calidad y continuidad en nuestra gran variedad de carnes. Tenemos los mejores cortes para llevar a tu mesa. Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosa 71, Lomas del Mirador. Por la altura que tiene el nigeriano, el apellido es Tributo al Monte, ¿no? Ah, mita. Sí, es verdad. Más preocupado por la marca que por la creación, lo mismo que Galeano del otro lado. Vamos a ver esta pelota parada a cargo de Nacho Fernández. 18 minutos en la derecha, acomodó Nacho Fernández. Ojo que le puede pegar al arco ahí. Nacho, el primer palo, el arquero. Mejía con la rodilla, la sacó como pudo. Y el rechazo hacia adelante. Golpe de cabeza allí en la marca de Herrera. Comete falta después contra el nigeriano. Cristian Everé, tiro libre de Nacional, Oscar, salvó Mejía. Muy buen acierto del señor relator Rubén Daniel, le pegó al arco, vio el primer palo un tanto descuidado, se sorprendió el panameño Mejía, la resolvió como pudo, con las rodillas, todo está a pedir de River. 18-40, ataca Nacional, Báez por la izquierda, campo de River, toca la pelota hacia Pereira, destaco para Báez, cuidado, viene por la punta Báez, ¡au! Falta de Herrera. No fue tiro nada. Tiro libre. No fue Nacional. Nada. Nacional. Bueno, el árbitro cobró falta. Cobró sí. Abajo. Sí. El árbitro del partido de Herrera contra Báez. Tiro libre será de Nacional. Sí, la muedra. Suscríbete a Juan Imperial TV en YouTube y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Juan Imperial TV. Accionista de Correo Argentino, el árbitro. Se compró un buzón. Sí. Sí. Típica jugada de un argentino, porque Báez es argentino. Muy bien, 19 y medio, señoras, señores, punta izquierda, acomodó la pelota Pereira. Bueno, si el árbitro interpretó que eso fue falta, debió haber sacado tarjeta, digo, aunque estamos de acuerdo que no lo tocó no, a Báez no. Herrera, pero si él interpretó que eso fue foul, me parece que acá meritaba la tarjeta. Toma carrera Pereira al centro, el arquero que se quedaba, ganaba de arriba Everé, tiró muy alta de cabeza,
a Isaac Eremeta será de Armani. Sí, pero yo te digo por qué no lo amonestó. Porque se dio cuenta enseguida que por la cara del jugador de River, como queriendo decir, no lo toqué, miralo, que no lo toqué. Y ya no podía ir para atrás, ya había pitado. Entonces cobró la falta y la amarilla te la debo. Ahí está, bien. Saca otra frase que tiene que ver con el correo, ¿no? Claro, por eso. Golpe de cabeza de Villagra. Mamadera, me metes en un terreno. Juancito. Acabae. Ataca River, robó. Nacho, tocó para el Diablito que está jugando bárbaro, pelota de Aliendro Borja, el Diablo otra vez de primera, abrió a la izquierda, pasa en Sobía, se viene el Millonario por otro más, pelota profunda, entró Aliendro, centro para atrás, la pelota por el área, marca Sanabria, la saca hacia la izquierda, se salva Nacional, 21 minutos, controla después Báez, remata de zurda, pelota al medio, golpe de cabeza de González Pires, insiste otra vez González Pires para el rechazo, gana Everett, lo cuerpean de atrás, no hay falta, dice el árbitro, la pelota es de Nacho, tocando el balón para el jugador, Aliendro, este para González Pires, jugando para Pablo Díaz, este para Aliendro, para Villagra, para Aliendro, gana River 1-0, la muedra. Yerba La Cumbrecita, disfruta la felicidad en un mate, descubrí el sabor perfecto para vos, www.yerbalacumbrecita.com.ar, encontranos en Instagram como @yerbalacumbrecita. Y canto gol. Y vamos por ese gol. De Coquimbo Unido de Chile, Chávez a los 15, Coquimbo Unido 1, Sportivo Luqueño de Paraguay 0 en la Sudamericana. Ataca Pablo Díaz, gran pase, revés de pie derecho, por la derecha entró Herrera, y al córner, la saca Everé, hay tiro de esquina de River. La mejor limpieza de tu auto la tenés en Lavadero del Gauchito, 11-2376-6385, Avenida Eva Perón 4376, Florencio Varela. Y canto gol. Hay tiro de esquina, ¿gol de quién? De Cruzeiro, el tercero, Pereira, ahora Cruzeiro 3, Alianza 0, hay olor a goleada. Parece, ¿no? Le va a pegar Nacho Fernández, punta derecha. River ganando 1-0 y tiene esta chance con un córner que toma Nacho, el zurdazo, el arquero que salió. Golpe de puño, la saca lejos del área, marcaba de cabeza. Después Enzo Díaz, insiste River, de pecho Pablo Díaz. La bajó bien para Solari, Solari para Echeverri, se mete al área, tiró un caño y la perdió. Y recupera Nacional y el pelotazo largo para el jugador Carneiro. Entrega por la derecha para Galeano, Galeano que trepa campo de River, se frenó, pasaba de largo Enzo Díaz. Juega hacia atrás para Lozano, ya se armó el Millonario para defender. Lozano tocando al medio, aprecia Alexis Castro, círculo central. La tiene Nacional, pelota hacia atrás para Polenta, la muedra. A 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur Malvinas, los veteranos TOAS claman por su reconocimiento pleno, como así los avala las leyes 22.674, 23.109, 23.118 y 24.950. Ley TOAS ya. En este 11 de abril, Rubén, que San Lorenzo se quedó sin técnico, se fue Rubén Darío Insúa. Mirá vos, y ahora, ¿quién se va a hacer cargo? Yo, el Chapulín Colorado, ¿no? Sí, el Chapulín, ¿no? ¿Quién podrá salvarlo? Claro. Le pega para arriba Borja, se la sacó de encima, marca de pecho, va, estira un sombrero contra Solari y después la saca bien hacia su compañero Castro, toca otra vez Báez. Pelota a la punta, va quitando Villagra, entrega para Nacho, la levanta para Solari, saca Polenta, viene Pereira, de cabeza, juega la pelota hacia atrás para Castro, Castro para Sanabria, Sanabria la acomoda para Lozano, pasa Lozano, se frenó, se dio un porrazo. Después Borja, la tiene Lozano, Lozano juega hacia atrás, sale Polenta, querido locutor. Embellece tu hogar con Martín Acosta, trabajo de pintura en general, teléfono 11-6249-1177, Florencio Varela. Saca la pelota por la izquierda, Báez va hacia el medio, ataca Nacional, toca para Sanabria, Sanabria jugando para Lozano, aparece libre, tocó a la punta Galeano, tiró el centro, segundo palo, Carneiro la bajó, el empate de Everé. Ah, bueno, le pegó. Le pegó, creo que como lo hubiera pegado yo. La tiró a cualquier lado, pero tuvo la chance del empate. El número 30, el nigeriano, mi querido Oscar Domínguez. Creo que se sorprende con la pelota, le viene muy encima de cara al arco del punto del penal. Era una pelota en el aire, penal en movimiento. Qué mal que le pegó a tal punto que pasó lejísimo del palo derecho de Armani. Tuvo la posibilidad concreta del empate, no hubiera sido justo de ninguna manera porque todo sigue a pedir de River, que está generando vuelo futbolístico de alto nivel.
cuán importante es la sociedad Echeverry Fernández para eso. Si se hubiese sacado las ojotas y se hubiese puesto los botines, no, era gol. Exactamente, sí. Herrera atrás para González Pires. Y esto es River también, ¿no? De pronto da algunas concesiones al rival cuando lo atacan. Sale González Pires, la toma Enzo Díaz, tiraba hacia el medio, un rebote en Galeano. Ataca ahora Lozano, rebota en Aliendro, le cae por el medio a Alexis Castro. Castro sacando a la izquierda para Báez, pasa la carga, el lateral izquierdo, el centro cruzado, cuidado, Galeano, la baja de cabeza, no venía nadie por ahí, Aliendro, la saca de volea, viene Echeverry, había falta, Solari, que va a buscar, el árbitro vuelve para atrás y cobra. Hay tiro libre, será del Millonario que gana 1-0 en 26. ¿Quieres producir o grabar tus canciones? En Mil Horas Records tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Te esperamos en Avenida Corrientes y Serrano. WhatsApp 11 60 48 23 69 o buscanos en las redes como Mil Horas Records. ¿Y qué dice Oscar Domínguez a los 26 minutos del primer tiempo? Ganando River 1-0. Que las pelotas cruzadas que merodean el arco de River siguen siendo un dolor de cabeza para el equipo de De Micheli. Las dos aproximaciones de Nacional fueron por esa vía. No obstante, cuando la pelota es de River, buen trabajo de Aliendro y Villagra en la mitad de la cancha y de tres cuartos para adelante con la frescura de Echeverry. Sigo pensando que River está más cerca del segundo que el empate del Botilla. El lateral ahora para Nacional en el puesto de Leandro Lozano, la muestra. De mañana, tarde o noche siempre es un buen momento para disfrutar un producto Nevares. Pan dulces, budines, palmeritas, coquitos, boquitas, bizcochuelos, alfajores, turrones y muchos productos más. ¡Probalos hoy! Allí viene otra vez con un golpe de cabeza Lozano, un taco, pelota al medio. Surge en el fondo este González Pires, caía, no hay falta. Enzo Díaz quiere pasar entre dos, qué lío ahí. El árbitro pitó, cobró abajo. Tiro libre será del Millonario. Le protestan al chileno. ¿Querés construir o remodelar tu casa? Orsesi Construcciones es la mejor opción para vos. Cuenta con amplia experiencia en construcción, garantía de confianza. Llama al 11 59 10 51 82. Yo te lo recomiendo. Orsesi Construcciones. Con gol de Echeverry a los 15. Gana River por un tanto contra cero. Estamos en la 4 de junio. Y la cadena imperial de emisoras, llegando a todo el país y al mundo por internet. La pelota de River, tocaba Villagra para Pablo Díaz. Este para Enzo Díaz, atrás para Pablo Díaz. Toca Pablo Díaz para González Pires. González Pires que trae la pelota, ataca, va hacia el medio. González Pires juega para Pablo Díaz, todo en campo de River. Se va adelantando el chileno, abrió a la izquierda. La toma Enzo Díaz, pica Echeverry, gran pase para el Diablito, la bajó y por venta. La clava en el córner, tiro de esquina de River, la muestra. Vincent SRL, su constructora de confianza. Edificios de categoría, nuevos emprendimientos en la zona de Liniers, Mataderos y Barrio Naón. Consultas al 11 3646 0050 o al 11 3646 0054. Hay tiro de esquina de Echeverry en la punta izquierda para River, que va por otro más. Jugada para Solari, para Echeverry. Remató. Débil contra el primer palo. Isaac de meta será para Nacional. Diseño web, desarrollo de aplicaciones, sistemas a medida y manejo de redes sociales. En ZDEPS te ayudamos a crecer en un mundo digital. Encontranos en www.zdeps.com.ar. Señores, gana el Millonario 1-0, sale Nacional, Lozano en la derecha, filtra pase, venía Sanabria, la toma después Galeano, lo trabó Enzo Díaz, lateral del bolso. En 29 minutos de este primer tiempo, gol de Echeverry, lo gana River por 1-0, Oscar Domínguez. El equipo de Recoba no ejerce presión sobre los jugadores de River para recuperar la pelota y eso facilita el andamiaje y el funcionamiento del equipo de Micheli porque puede meter pelotas a los espacios, como recién lo hizo Enzo Díaz a Echeverry, en una clara situación de que se cruzó justito Polenta para enviarla al córner. Señores, ataca Nacional, marca Pablo Díaz, la saca al medio, recupera Sanabria. Sanabria para Lozano, lo dejan venir a Lozano, la mandó para Carneiro, trabó con Pablo Díaz, se eleva la pelota, sacaban de cabeza, le cae otra vez a Castro, que de zurda, probó y la tiró afuera, a Isaac de meta de Armani, pero Nacional
ha comenzado a llegar cerca del área de River, mi querido Oscar Domínguez, a las 9:30 de la noche. Sí, con algunas distracciones como ya nos tienen acostumbrados los defensores de River, exceptuando uno, ¿no?, que ya sabés quién es, que siempre se convierte en baluarte, y aquí también tuvo participación para despejar el primer envío de la gente de Nacional al área. Hablamos del chileno Paulo Díaz. 30 minutos, media hora del primer tiempo y ataca River con Solare, pero cierra Polenta en el fondo. La posición de número 3 la quiere sacar adelante, pero no hizo más que regalándola para Herrera. Tiró un centro y Romero saca de derecha y la tira, creo que al lateral o al córner. Al córner se fue. Hay tiro de esquina de River, le va a pegar Nacho Fernández. 30 minutos y medio del primer tiempo, señoras y señores. En el Estadio Monumental Grupo H, Copa Libertadores de América. Segunda fecha. Lo gana el de la banda por 1-0. Gol de Echeverri a los 15. Y va por otro más. Le va a pegar Nacho Fernández. Arrima Echeverri para el toque corto. Sin embargo, Nacho parece decidido a meterla en el área. Veremos qué ocurre. La orden del árbitro, señoras y señores. El envío de Nacho Fernández a las manos del arquero Mejía. La toma el panameño y va a devolver rápidamente de zurda. Intenta aprovechar Nacional el adelantamiento de River. La pelota pica y resta Villagre. Le cae a Borja y Borja pelea con Galeano. Cae Borja, foul. Hay tiro libre de River, mitad de cancha. Trébol, repuestos y accesorios automotor. Funda, cubreasientos, venta de accesorios para autos. Desde Paternal, envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como @ Trébol Repuestos. Comunicate al 11 50 21 38 42. Muy bien, va a sacar Mejía. Mis queridos amigos de la 4 de junio, le mandamos un abrazo a la cuarta aumentada y a la Semil Jazz Band. Mi tengo acá Juancito Imperial. Sí, tengo gacetilla, tengo parroquial. Va a estar presentándose en el Teatro Unión de Wilde, sábado 13 de abril, 20 horas, la cuarta aumentada, con Nahuel Santoro como cantante invitado y la Semil Jazz Band con Leonel Lee y Silvia Mercedes. Mirá vos, y ataca River, y ataca Solari por la derecha, se viene el millonario, Borja por el otro lado, Solari quiere meterla al área, entró Echeverri, sale del cuadro peligroso, siempre el diablito, controló y aseguró atrás para Paulo Díaz, control de Paulo Díaz, cayó, no hay falta, saca Galeano, corre para defender Carneiro con González Pires, pelea González Pires, quitó. El árbitro dice que no hay falta. Y marca después Enzo Díaz atrás para González Pires. Y este para Paulo Díaz. Y dejando la pelota para Villagra, Villagra. Para Paulo Díaz, para González Pires, 32-30. Ganar River por un tanto contra cero. En una noche fresca en Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. La pelota es de Nacho Fernández tocando por el medio. Parece Villagra, Villagra para Nacho Fernández. Nacho Fernández por el círculo central. Se muestra Enzo Díaz por la izquierda. Pelota para el lateral izquierdo, la tira arriba, había un desvío en el camino, cierra Romero, se coloca de cuatro y mete un pelotazo a cualquier lado, lateral de River que gana 1-0, se hace por Enzo Díaz. Enzo Díaz tocando rápido la pelota hacia adentro, venía el pelotazo para Borja, pero había falta antes. Infracción contra Liendro, tiro libre de River, la muedra. www.wadra.com.ar, el sitio web con todas las actividades de la Unión de Agrupaciones Culturales y Deportivas de la República Argentina y todas las instituciones en ella nucleadas. Visítala, www.wadra.com.ar. 33-30, gana 1-0 el local con gol de Echeverri. Un lindo remate de media distancia, pie derecho. La metió contra el palo abajo, palo derecho del arquero, que se arrojó, pero no pudo hacer nada el panameño. Que antes de esto había tenido un par de tapadas interesantes, pero no pudo con ese lindo disparo de Echeverri. 34 minutos tenemos ya, primer tiempo. Hay tiro libre de River en el costado izquierdo, está Nacho Fernández para pegarle. Vendrá el centro. Corre Nacho, el envío, arriba, el despeje de cabeza, Liendro le pega, rebota, allí en Polenta, la busca Liendro, la tira hacia un costado, traba Herrera, viene Liendro, Herrera otra vez, ataca River, abierto Solari, Herrera le pega, un desvío y la pelota que se va al córner, tiro de esquina, Oscar. Le pegó de lejos el exhombre de San Lorenzo, buena reacción otra vez más de Mejía, aunque la pelota se iba afuera, pero la alcanzó a tocar antes que se vaya. Mucha participación de todos los jugadores de River, muy comprometido el equipo de Michelis en cada sector de la cancha, y eso es para rescatar.
en el equipo millonario. 34-45, córner otra vez en la derecha y le pega con pie diestro Echeverry. Va River en este córner, el centro de Echeverry. A la carrera, Pablo Díaz casi la mete contra el palo derecho, le erró al arco, porque de lo contrario, si le acertaba los tres palos, me parece que Nacional a esta hora sacaba del medio, Oscar. Muy buen centro ejecutado por el Diablito en el punto del penal, entró solo, libre de marcas, no la pudo empalmar bien el chileno, la pelota se fue cerca del parante derecho de Mejía. Anoten otra jugada de gol propicia para el equipo local. Señores, tiro libre de Nacional, ahora en la derecha, llegando a la raya central en su campo. ¡Vamos por otro! Un partido de fútbol transmitido por radio. Es un plato único que se cocina entre cada relator y cada oyente. El que se transmite por televisión es comida chatarra. Pablo Meliquio, psicólogo y escritor. Ahí viene Vélez para el empate, tiro tapó Armani, otra vez después del rebote. Se queda con la pelota, una gran jugada entre Carneiro y Everest, se la llevó al final el nigeriano, tuvo el empate mano a mano con Armani, el arquero de River una vez más evitando lo que era el 1-1 del partido, y después el rebote lo favoreció para quedarse definitivamente con esa pelota, mi querido Oscar Domínguez. Y acá sacó a relucir todas sus condiciones futbolísticas el nigeriano en el número 30, Cristian Ebre. Primero la paré con su compañero Carneiro, después se filtró en el área, gambeta a dos jugadores de River y no empató, simplemente porque estuvo Armani adelante, toque de atención para la defensa millonaria. 36-30, la muedra, gana River 1-0. Acevedo Electricidad, Soluciones Eléctricas, personal matriculado, 15-4-0-36-86-21. Tendría que haber bajado el cantito, ¿no? Armani, huevo, ¿no? Sí, señor. Sí. Hay córner ahora de River, en una trepada de Herrera, tiro de esquina en la derecha, y River tendrá que empezar a marcar las situaciones que tiene. Mi querido Oscar Domínguez, porque Nacional ha llegado poco, pero ha tenido claras posibilidades de gol. Le va a pegar sí, claro, esa pelota Echeverry. No, sí, obviamente que tiene que marcar el segundo gol desde ya, pero bueno, todavía hay mucho camino por recorrer. Viene el córner. Toma carrera Echeverry, el árbitro para la acción, el chileno advirtiendo Cristian Garay en el área, ¿no? No quiere ser menos que los árbitros acá en la Argentina. Claro. La ceremonia, allí advirtiendo a Paulo Díaz, a Romero, muchachos, no se agarren, qué sé yo. Bueno, después hacen lo que quieren. Toma carrera Echeverry, el centro, a media altura, el primer palo. El despeje, la pelota pica fuera del área. Salta Paulo Díaz, gana de cabeza. Permanece en ataque River con Echeverry. Echeverry controló, pone el cuerpo, lo marcan dos. Va para atrás, zafó Echeverry. La tiene todavía el Diablito, juega hacia atrás para González Pires. González Pires toca la pelota más atrás para Paulo Díaz. Bajan los aplausos para Echeverry. 38 minutos, gana River 1-0. Otra vez González Pires. Toca para Nacho Fernández en la derecha. Atrás para González Pires. González Pires para Nacho Fernández. Otra vez para González Pires. La sostiene River. Toca González Pires hacia Paulo Díaz. Se la lleva con el cuerpo. Ataca lentamente el chileno. Viene hasta el círculo central casi. Piensa quién se la va a dar, una pisadita cerquita andaba Évere, que se perdió el empate en dos ocasiones. Después Enzo Díaz la hace rebotar en Lozano. Ahí lateral millonario. Almacén de Toner, soluciones en impresión y copiado. Pedidos por Instagram o WhatsApp al 15-62-62-32-70. En Almacén de Toner tenemos los insumos y repuestos que estabas buscando. Ataca River otra vez con Paulo Díaz. Tocó a la izquierda para Enzo Díaz. Pica Echeverry. La pelota para Aliendro era. Pasaba de largo, Aliendro, sacaba Romero, Évere que controla, va hacia la derecha, lo marcan dos tacos, regaló el balón, marca bien allí Aliendro, pelota para la ubicación de Nacho Fernández, no hay falta, la sacan a la punta, viene River, Enzo Díaz, qué bien, va hacia el medio, se le queda la pelota, tocó para el Diablito, se arrima al área, tocó para Solari, controló Solari, va al piso, Borja no puede intervenir allí. Está marcando Pereira y Pereira se cae solo y la perdió. Viene el árbitro, la toma Nacho Fernández, tocó la pelota para Herrera y se va el gol. Herrera se mete al área, le sale el arquero y con el pie Mejía se queda con la pelota y va a devolver Oscar. Las proyecciones de Herrera son un dolor de cabeza para la defensa de Nacional. No lo puede contener Évere, no le hacen el relevo tampoco los compañeros. Gran partido del número 15 de Herrera.
Y allí la pelota de Nacho juega para González Pires, otra vez para Nacho Fernández. Casi 40 minutos, querido La Muedra. Alusol, carpintería metálica, fábrica de aberturas, todas las líneas. WhatsApp 1560982239 o línea 2093-6501. Ataca River otra vez, la pelota de Herrera, de buen primer tiempo. Entrega para Solare, gana el millonario por 1-0. Mis queridos amigos, la pelota es de Solare, Nacho. Tocaba allí a Liendro, pero devuelve Castro. Insiste otra vez Paulo Díaz, mirá dónde está el chileno. Tocó la pelota para Enzo Díaz contra Galeano, sigue Enzo Díaz. Toca para Nacho Fernández para Solari, Solari la perdió. Iba la respuesta de Nacional, ahora control de Pereira. Pereira por el círculo central, la tiró a la derecha. Marca Paulo Díaz, echa por un costado. Hay lateral para Nacional. Mis queridos amigos de la 4 de junio. De River Radio, mañana estaremos a las 5:30 con la cabalgata del ascenso. Los partidos de Chicago, Chicago Estudiantes de Río Cuarto Córdoba, con Avino, con Fabro y con Quique Pedernera, a Primera Nacional. Y a las 7:30, fútbol, pasión de los argentinos, pasión por el gol. Estudiantes y Boca, relata Freddy Agol, Copa de la Liga, van a completar lo que resta de ese partido. Y ataca Solari, Solari encarando para el área, enganchó, chocó y la perdió. Y no pasó nada. Y va recuperando Nacional. Mi querido La Muedra, gana River 1-0. Aqua Design, baños, cocinas, liferías, amoblamientos, accesorios. Juan Bautista Verdi, 3903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El miércoles en cancha de Arsenal, en el Julio Humberto Grondona, 17:40, van a completar los 39 minutos que restan. Chacarita y Tigre, gana Tigre 1-0 y Tigre va a jugar con 10 hombres. Perfecto, muy bien. Aquí gana River 1-0, sale Paulo Díaz, 41-40, González Pires, Nacho Fernández, Herrera, por la derecha Herrera, toca para Nacho Fernández, control de Nacho, mitad de cancha, toca hacia la ubicación de este Villagra, Villagra vio a la izquierda, se va muriendo el primer tiempo Enzo Díaz, otra vez Villagra, juega para Paulo Díaz, para Villagra. Bajó la intensidad de River después del gol de Echeverry, a poquito, como que fue bajando ese hambre que tuvo en los primeros minutos, aunque claro está, siguió jugando un poquito mejor que Nacional. Ataca Enzo Díaz dejándola por bajo, la pelota venía buscándola, Liendro quiere llevársela contra Sanabria, que cubre y la deja salir. Saque de meta será de Nacional, Oscar Domínguez, perdón que me meta en lo suyo, pero no sé si coincide. Sí, coincido, pero fue mucho más de los 15, yo te diría hasta los 25, obviamente que no se puede jugar al mismo ritmo durante los primeros 45 minutos de corrido, pero River está haciendo un muy buen primer tiempo y creo que estuvo mucho más cerca del segundo, a ver en esta. Y ahí viene Solari, Solari para Borja, se metía en el área, Marco Romero, se salva Nacional y recupera Nacho, mano, le cobran a Nacho que... se enloqueció, dice, no puede ser que me cobren esta barbaridad. ¿Qué es lo que están mirando? Por favor, tiro libre será del bolso. Perdón, Oscar, completá. No, lo tuvo Borja, ahí tenés otra prueba. Siempre estuvo mucho más cerca River que Nacional. Nacional tomó un poquito el control de la pelota, pasada la media hora, insinuó algunas aproximaciones. Bueno, tuvo la gran jugada de Ebre que tapó Armani y no mucho más. Todo el primer tiempo en líneas generales fue de River y está justificando por ahora su triunfo parcial. Un detalle no menor, si River gana hoy, se mete de lleno en el campeonato de clubes del 2025, en el campeonato mundial de clubes, hay 32 participantes y por el ranking FIFA, si hoy gana River, será uno de esos participantes ya confirmados. Sale Polenta, ataca Castro, juega hacia atrás para Sanabria, cortaba Borja, sí. Sanabria otra vez, surge Nacho Fernández, la sostiene River, la pierde, después Villagra, Nacho, recupera Sanabria, Sanabria para Lozano, ataca Nacional, 44 minutos, gana River 1-0, pelota para Pereira. Se adelanta el número 10, abrió por la derecha para Lozano, cuidado con esto, Lozano para Pereira, Pereira se quiere llevar la pelota, no puede penetrar por allí, toca hacia el medio, Lozano, tocando hacia atrás, ataca Castro, la mandó para Galeano, la bajó con el pecho, entró Ebre, pidieron una mano, y marca el fondo de River, y que cobra el árbitro, está pitando, posición offside. Adelantada, offside. Sí, tiro offside libre, marcó el primer asistente Urrutia.
Tiro libre será para River. ¡Vamos! Sanitarios, griferías, bachas, muebles, cocina, sanafes, hornos, todo para tu baño y cocina. Juan Bautista Verdi, 3864 Cava. Un ranking FIFA que lo escribió Fidel Pintos antes de su partida física. 45 minutos. Juega Armani, saca con González Pires. Vamos hasta el minuto 46 y se termina el primer tiempo. Ganando 1-0 River con gol de Echeverri. Pelota atrás para Armani. Sin apuro. Saca otra vez con González Pires. González Pires para Armani. Revoleala para adelante. Armani ya metió el envío hacia el círculo central. Arriba Sanabria, golpe de cabeza. Pero se la llevó Aliendro para Borja. Cortó Romero echando afuera. Hay lateral del Millonario. Últimos instantes del primer tiempo en Sodías, Echeverri atrás para Villagra. Villagra para Pablo Díaz. Pablo Díaz con la pelota. Ataca por campo rival. Abrió a la izquierda para Enzo Díaz. Enzo Díaz se enganchó. La marca es de Galeano. Tocando para Nacho Fernández. Pasa Herrera. Nacho va para el otro lado. Siempre Nacho. Nacho para la ubicación de Echeverri. Echeverri, el autor del gol. Trae el balón por la izquierda. Se perfiló. Le pegó el primer palo. Y el arquero Mejía se queda con la pelota, va a devolver cuando el árbitro chileno Cristian Garay, pita y marca el final. Final, final del primer tiempo, gol de Echeverri a los 15, River 1, Nacional de Montevideo 0. Un renglón de lo que será tu comentario antes de ir con la muedra. Oscar Domínguez. Justificado triunfo de River. Muchas cuestiones tácticas para ir desmenuzando durante el análisis en el comentario. Final de la primera parte, querido locutor. Terminó el primer tiempo. Por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras lo relató Rubén Daniel. Acevedo Electricidad, soluciones eléctricas, personal matriculado, 1540368621. Almacén de Toner, soluciones en impresión y copiado, pedidos por Instagram o WhatsApp al 1562623270. En Almacén de Toner tenemos los insumos y repuestos que estabas buscando. Alusol, carpintería metálica, fábrica de aberturas, todas las líneas. WhatsApp 1560982239 o línea 2093-6501. Aqua Design, baños, cocinas, griferías, amoblamientos, accesorios. Juan Bautista Alberdi, 3903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Black Deco, sanitarios, griferías, bachas, muebles, cocinas, sanafes, hornos, todo para tu baño y cocina. Juan Bautista Alberdi, 3864 Cable 73, cables de todo tipo, unipolares, TPR, subterráneos, libre de halógenos, interruptores termomagnéticos, disyuntores, los mejores precios en plaza. Cable 73, teléfono 011-5185-1028. www.cables73.com.ar. Cacique Artesanías, equipos de mate personalizados, termos de todas las marcas, yerbero, azucarero. También tenemos vasos térmicos, botellas deportivas y chop. Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunicate al WhatsApp 11 49 27 93 86. Consultoría eléctrica y servicios, certificaciones eléctricas, mediciones de puesta a tierra, baja y media tensión. Consultoría eléctrica y servicios, 1540825193. Creaciones Betar, fabricantes de zapatillas y pantuflas de damas y caballeros. Visítanos en nuestra página de Facebook, Creaciones Betar, o comunícate al 1536900324. En Grandi, Mercado de Carnes, llevamos más de 20 años garantizando calidad y continuidad en nuestra gran variedad de carnes. Tenemos los mejores cortes para llevar a tu mesa. Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas 71, Lomas del Mirador. Showroom, distribuidor oficial Kitchen Glass en Avísame, Alberdi 3874 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la línea Kitchen Glass y mucho más.
Yerba La Cumbrecita, disfruta la felicidad en un mate, descubrí el sabor perfecto para vos. www.yerbalacumbrecita.com.ar. Encontranos en Instagram como @yerbalacumbrecita. La mejor limpieza de tu auto la tenés en Lavadero El Gauchito, 11-2376-6385. Avenida Eva Perón 4376, Florencio Varela. Embellece tu hogar con Martín Acosta, trabajo de pintura en general. Teléfono 11-6249-1177, Florencio Varela. ¿Querés producir o grabar tus canciones? En Mil Horas Records tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Te esperamos en Avenida Corrientes y Serrano. WhatsApp 11-6048-2369 o buscanos en las redes como Mil Horas Records. ¿Tenés un antojo? Disfruta de la nueva Smack Bar, una deliciosa barra rellena de mucha mousse sabor chocolate. Ya sabes, la hora del snack es la hora Smack. Oblea rellena de mousse sabor chocolate cubierta con manillo de repostería. ¿Querés construir o remodelar tu casa? Orsesi Construcciones es la mejor opción para vos. Cuenta con amplia experiencia en construcción, garantía de confianza. Llama al 11 59 10 51 82. Yo te lo recomiendo. Orsesi Construcciones. Pimsen SRL, su constructora de confianza. Edificios de categoría, nuevos emprendimientos en la zona de Liniers, Mataderos y Barrio Naón. Consultas al 11-3646-0050 o al 11-3646-0054. Diseño web, desarrollo de aplicaciones, sistemas a medida y manejo de redes sociales. En SecDeps te ayudamos a crecer en un mundo digital. Encontranos en www.secdeps.com.ar. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Preinscripción online www.escuelacirculo.com.ar. Trébol, repuestos y accesorios automotor, fundas, cubreasientos, venta de accesorios para autos, desde Paternal, envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como @trebolrepuestos. Comunicate al 11 50 21 38 42. www.wagdra.com.ar, el sitio web con todas las actividades de la Unión de Agrupaciones Culturales y Deportivas de la República Argentina y todas las instituciones en ella nucleadas. Visítala, www.wagdra.com.ar. Aunque pretendan ocultarlo, la historia no se puede borrar. Al frente va nuestra bandera, luchamos para reivindicar. Leito allá. De junio, concertación todas. El primer tiempo terminó por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras. Así lo vivió, así lo vio y así lo comenta Oscar Domínguez. Muchas gracias, estimado Andrés Lamuedra. Muy buen primer tiempo ha jugado el equipo de Martín de Michelis, tomando la iniciativa desde el vamos, aunque eso no es sorpresa porque siempre lo hace, mucho más jugando en el estadio más monumental, hoy colmado de público a su capacidad máxima, pero salió generando fútbol, jugando bien, con pases precisos, distribuyendo bien el balón, y para eso hay que empezar a hablar un poco de lo táctico y de la lectura que seguramente hizo de Michelis para este partido. Muy importante la inclusión de sus dos laterales con mayor proyección ofensiva y cómo cambia el equipo cuando juegan Herrera y Enzo Díaz, tanto por derecha como por izquierda, tal punto que creadores del equipo de Nacional como son Cristian Évere y Galeano se preocuparon más por las marcas respectivas que por generar fútbol, porque River no se lo permitió. Como siempre, el bastión, Paulo Díaz en el fondo, secundado por González Pires. En la mitad de la cancha, gran trabajo de Rodrigo Liendro y de Villagra. Se repartieron el eje del campo de juego, el eje central, y fueron fundamentales para hacer buena distribución de pelota. Cuán importante fue esta noche la asociación futbolística de Claudio Echeverri, de gran partido, y también de Enzo Fernández. Necesitaba un cómplice, un generador de fútbol al ladito de él, estamos hablando de Echeverri, y hoy lo tuvo con Nacho Fernández. El que estuvo un poco desconectado de todo este circuito futbolístico en ataque fue Solari. Sin embargo, tuvo la primera, ¿sí? Un remate que se le metía abajo, buena intervención de Mejía, que después tuvo dos más
pero el panameño no aguantó tanto porque en el minuto 15 un gran tiro de Echeverri de afuera se le metió pegadito abajo contra el parante derecho del arco que da espaldas a Figueroa Alcorta. Pero no nos quedemos en el gol de Echeverri. La jugada se tejió por izquierda con una nueva proyección, en este caso de Enzo Díaz. Por eso, cuán importantes fueron los laterales, los dos laterales, sobre todo Herrera, que jugó un gran partido, pero también hizo lo propio Enzo Díaz. Descargó con el colibrí Borja, que también tuvo activa participación, sobre todo de espaldas al arco. No tuvo jugadas de gol, solamente una que le trabaron justo en el remate final, pero descargó de espaldas al arco y vino de frente Echeverri para clavar el sablazo abajo 1-0. Siguió el dominio de River, porque Nacional no encontraba la pelota, no recuperaba, no hacía presión sobre los jugadores de River, que encontraban facilidad en los pases, sobre todo en los espacios vacíos. A tal punto que en una Enzo no trajo muchas consecuencias, pero la recuerdo muy bien, Enzo Díaz le metió la pelota en profundidad dentro del área, Echeverri se encontró solito porque no tenía marca, y después Polenta hizo el cruce expeditivo para mandarla al córner. Siguió siendo de River y obviamente que no puede mantener, como dijo nuestro relator Rubén Daniel en algún pasaje del partido, la misma intensidad, el mismo ritmo durante los primeros 45 minutos. Ya llegando a la media hora decayó un poco el juego del equipo de Demichelis. Trató de tomar el control el equipo de Recoba, insinuó con algunos centros, pelotas cruzadas que le sigue doliendo a la defensa de River, pero esto es un padecimiento que viene de hace años, porque incluso con Gallardo lo padecía también cuando estaba al mando de la dirección técnica, y tuvo la más clara, la única, ¿no? Apareció en toda su dimensión, que créanme que es un gran jugador, el nigeriano Cristian Evere, que había tenido una que se le vino muy encima y pateó tan mal que desde el punto del penal la tiró, pero muy lejos del palo derecho de Armani, pero acá la tejió bien, hizo la pared con Carneiro, se metió en un zigzag terrible dentro del área, eludió a dos jugadores, le quedó solamente al arquero Armani como último obstáculo, y gran atajada del uno, en la única que tuvo, evitando lo que hubiera sido un injusto empate del cuadro del bolso. Buen partido de River en líneas generales, vamos a ver en el segundo tiempo si sigue con esa tónica. Es muy importante ganar, pero más que nada ha recuperado el fútbol el equipo de Demichelis esta noche y está ganando muy bien ante la alegría de todo el público millonario. 1-0 por momentos hasta le quedó corto, pero bueno, es justificado y está bien. Un párrafo aparte para la terna chilena, buen trabajo de Cristian Garay, que le decía en la previa un poco a los apurones, fue aquel que dirigió Argentina 1, Brasil 0, que nos trajo satisfacciones con el gol de Gondú, porque Argentina clasificó para los Juegos Olímpicos de París ahora a mediados de año. Tiene 35 años y ha sido un buen arbitraje. Se equivocó solamente en esa de Herrera, que no fue falta contra Báez bajo ningún punto de vista, y que era merecedora de tarjeta amarilla, si consideraba eso tal como lo dijo Rubén Daniel, pero se dio cuenta del error, ya había cobrado la falta, pero es un detalle menor. Me parece que hizo un gran arbitraje el chileno, acorde con el espectáculo. Hemos visto un lindo primer tiempo, lo está ganando River 1-0, y veremos qué ocurre en la segunda mitad aquí en el estadio colmado del Monumental a orillas del Río de la Plata. Comentario de Oscar Domínguez para este primer tiempo, que está ganando River por 1-0. Mañana vamos a estar en la continuidad del fútbol a partir de las 5:30 con la cabalgata del ascenso, los partidos de Chicago. Chicago Estudiantes de Río Cuarto. Daniel Avino comenta, Carlos Fabro, ya está, el amigo ya, Avino relata, sí, por supuesto. Quique Pedernera estará en vestuario, sí, Primera Nacional. No, sí, porque ya salió el alta de la Open Door. Temporal, por supuesto, para terminar el partido tienen que volver al pabellón psiquiátrico. Los dos, Avino y Fabro. Bueno, hay algunos que viajan al exterior, así que a mí no me sorprende nada. Bueno, 19:30, fútbol, pasión de los argentinos, pasión por el gol, Estudiantes de La Plata, Boca, va a relatar Freddy Agol, Copa de la Liga, para completar lo que resta del partido entre Estudiantes y Boca. Y volviendo un poquito a River y Nacional, hoy fuera de micrófono me comentaba por allí Oscar Domínguez, en una charla que tuvo con Juan Carlos Copriva, saben quién es Copriva, ¿verdad? Sí. Bueno, le comentaba acerca de una anécdota que tiene en aquel entonces técnico de Excursionistas con alguien que hoy forma parte de este partido, Oscar. Sí, gracias Rubén Daniel. Ocurrió hace años, el técnico de River era Ramón Díaz y se tenía que presentar a jugar un amistoso justamente ahí en Pampa y Miñones, donde queda la cancha de Excursionistas en el Bajo Belgrano. Era un partido amistoso y Ramón Díaz presentaba un equipo
sobre todo de jugadores de inferiores, jugadores jóvenes, no era el equipo titular. Como había buena relación entre los directivos de Excursionistas y River en ese tiempo, los directivos de River le dijeron a sus pares de Excursionistas: mira, si te gusta, si le gusta al técnico de ustedes un jugador, solamente uno, díganmelo al final del partido y se lo vamos a ceder sin problemas, sin ningún, para que tenga rodaje, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, terminó el partido amistoso, le preguntaron, que justamente está marcando el top en la República Argentina a las 22 horas, le preguntaron a Juan Carlos Copriva, como bien dijo Rubén Daniel, si había algún jugador de interés, y dijo: me gusta el 6, porque encima no conocía los nombres, porque no eran jugadores conocidos. Me gusta el 6, tiene buena altura, cabecea bien, tiene buena conducción técnica. Sí, me gusta el 6, pedíle al 6. Bueno, fueron, le trasladaron a los directivos de River la inquietud y obviamente se entera Ramón Díaz. Cuando le dicen al pelado, ¿qué contestó Ramón Díaz? No, no, justamente ese es el jugador que te voy a tener en cuenta para el próximo campeonato, para subirlo y promocionarlo a Primera División. Que elija cualquier otro, pero el 6 no. Bueno, Copriva no eligió ninguno y ahí termina la historia. Claro, usted se pregunta, ¿y quién era ese número 6? Creo que muchos habrán acertado. Era Martín de Michelis. Hoy técnico de River, uh-huh. Y bueno, todos sabemos la carrera enorme en lo profesional que hizo Martín, ¿no? Copriva sigue siendo. Copriva hoy es el técnico de Excursionista también. Claro. Bueno, la moraleja de esto me parece un buen ojo de ambos técnicos, ¿no? Tanto de Copriva como de Ramón Díaz. Ninguno se equivocaba. Muy bien, señores, dicho esto, nos metemos otra vez en el partido. Aparece Nacional para los segundos 45 minutos, aparentemente sin variantes. Rubén, en el conjunto uruguayo, sí. Me deja tirar de vuelta la parroquial que tenemos acá. Mire que lo invito en el Teatro Unión de Wilde, Ceballos 6258. Se van a presentar la cuarta aumentada con Nahuel Santoro, la Semi Jazz Band con Leonel Lee y Silvia Mercedes, este próximo sábado 13 de abril a las 20, Teatro Unión de Wilde, te lo repito, no podés faltar. Ceballos 6258 y a puro jazz, con mucho swing, como me gusta a mí. Y déjame repetir el saludo para Cari Galé, que está escuchándonos, y para la gente de Radio Estación Tropical en Centenario Neuquén, que nos dice: estamos retransmitiendo desde el inicio de la transmisión. Che, no me saludaste. Tienes razón, viejo. Le quería preguntar algo, Juan Imperial. No tendrá nada que ver con una banda que yo veía en el subsuelo todos los viernes de reconocido café de Avenida de Mayo, porque me gusta el jazz y lo veía, pero esta me parece que es otra, ¿no? No sé, yo no lo acompañé nunca a ningún subsuelo. Perdóneme que se lo diga así abiertamente. Dentro de poco vamos a estar todo, está chata, estamos todos en su suelo. Sí. Bueno, señores, va a comenzar el segundo tiempo, la vuelta. Comienza el segundo tiempo por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras. Lo relata Rubén Daniel. Y lo comenta Oscar Domínguez. Movido nomás River, en marcha el segundo tiempo, sin cambios, tanto en Nacional, decía, como en River. Los mismos protagonistas, ganando 1-0 el Millonario. Ahí va la pelota por el medio, pelea Enzo Díaz, gana, viene Enzo Díaz, juega para Borja, el pase adentro de Borja, venía para el Diablito Echeverri, pero marca Polenta, saca por un costado y lateral, que corresponde al conjunto Millonario. Acevedo Electricidad, soluciones eléctricas, personal matriculado, 1540368621. Un dato, Nacional de Montevideo, el club donde debutó como entrenador Marcelo Gallardo. Claro. Tenés razón, sí señor. Ahí sale González Pires, juega la pelota para Nacho, entrega atrás para Pablo Díaz, a la izquierda para Enzo Díaz, tocando para Villagra con Pablo Díaz, va River, pelota hacia Echeverri, creo, no, era Liendro, foul, tiro libre será
para el conjunto uruguayo. Buen partido de Aliendro también, me parece, mi querido Oscar Domínguez, ¿no? Lo remarqué porque con Villagra en la mitad de la cancha son precisos en la distribución de la pelota, y eso es lo que tuvo River en el primer tiempo, el buen funcionamiento debido a los buenos pases que en otros partidos no ha realizado. Y canto gol. Vamos por ese gol. De Palmeiras, Aníbal Moreno. ¿Te acordás, hincha de Racing? En el quinto minuto adicionado al reglamentario. Ahora Palmeiras-Liverpool de Uruguay 1-1. Perdón, tengo una duda. O me pusieron alcohol en el amargo obrero o yo estoy acertando. ¿Recoba jugó en River o estoy muy equivocado? Álvaro, Recoba en River. No lo tengo, ¿eh? La verdad que no lo recuerdo. Habría que buscarlo. ¿Sí? No quise pero buscar en Google para no hacer trampa. Pero lo bueno es esto. Uruguayo, bueno, a Carrasco, Juan Ramón. A Fonseca me lo acuerdo. A Fonseca también. También, claro está. Pero a Recoba no lo sé. Bueno, no se me olviden de Alzamendi, de Francescoli. Sí, efectivamente que está hoy en el estadio de River, observando este Antonio, que bueno, tiene tanto que ver en esta historia grande de River. Fue aquel que convirtió el gol ante el Steaua de Bucarest, ¿no? Exactamente, el hombre nacido en la localidad de Durazno. Exactamente, se cansó de hacer goles con la camiseta roja y blanca, ¿no? Digo, porque jugó en River y después en Independiente, o al revés. Claro, claro. Goles tanto en uno como en otro. Brillante lo de Alzamendi. 3 minutos del segundo tiempo. Lateral de Herrera. Va River. Sacaba Báez. Otro golpe de cabeza. Everett. Carneiro. Juega hacia atrás. El pelotazo ahora hacia la punta izquierda. Viene Carneiro. Domina el balón. A ver, Carneiro contra González Pires. Quita bien González Pires. Firme. Aparece Herrera. Va la carga. Pelota hacia adelante. Solari enganchó. Chocó. Contra Polenta, que comete falta. Hay tiro libre, era Romero, perdón, que salió lejos. Hay tiro libre, será para River. Exactamente en 4 minutos de la segunda parte, mi querido locutor. Almacén de Toner, soluciones en impresión y copiado. Pedidos por Instagram o WhatsApp al 15-62-62-32-70. En Almacén de Toner tenemos los insumos y repuestos que estabas buscando. Tiro libre en el medio, se hace por González Pires. Juega para Herrera. Herrera la manda a la puerta del área, Polenta. Saca con un zurdazo hacia afuera, lateral, será del millonario. Se hace por Herrera, Herrera para Solari. Solari por la derecha, la marca de Báez. A ver qué hace Solari. Maniobra siempre Solari, pasó, se quiere meter al área. Quitaba Castro, aparece Evere. Evere la tira para Carneiro. La pelota lo supera y se va afuera. Hay lateral entonces del millonario. Al Sol, carpintería metálica, fábrica de aberturas, todas las líneas. WhatsApp 1560982239 o línea 2093-6501. El diariero me acaba de tirar por abajo de la puerta la Radiolandia 2000. Cuando usted lo permita, Rubén Daniel, tengo un anticipo para darle al aire, A ver, cómo no, dale con eso. 15:30, miércoles 17 de abril, Manchester City, Real Madrid. ¿Sabe qué radio argentina lo va a transmitir? ¿Qué radio? A ver. La 4 de junio, con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Castiglione. La semifinal de la Champions, una de las dos, la vivís acá. Mirá vos, la vuelta será eso. Sí, señor. Entonces, en el Etihad, allí el City y el Madrid. 3-3 el primer partido. Ataca Enzo Díaz. Centro muy bueno. Salía el arquero. Ahora sí, controló. Y va a devolver Mejía. La manda mal adelante. Va marcando el Echeverri. Toca hacia atrás. El pelotazo ahora de Villagra. Arriba Borja. Cabeceaba Borja. Castro que quita, pero hay falta. Infracción de Nacho Fernández. Tiro libre. Será de Nacional de Montevideo. En 5 minutos 40. Aqua Design, baños, cocinas, griferías, amoblamientos, accesorios. Juan Bautista Verdi, 3903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos por la 4 de junio y la cadena imperial de emisoras, llegando a todo el país, mis queridos amigos. River Radio en el aire, ganando el millonario Copa Libertadores de América por 1-0. Bueno, segundo tiempo, no ha pasado prácticamente nada, mi querido Oscar Domínguez, todavía. Creo que el oyente de la cadena imperial del fútbol se ha dado cuenta, porque nos pasamos hablando de otros temas. Es cierto,
empezó flojo, digamos, el partido. River está ganando, el problema lo tiene Nacional, pero viene River por la contra. Ahí venía Nacho, tocaba para Borja, pero quitan en el camino. Ahí está sacando al final por un costado Aliendro. Lateral será de Nacional o de River. De River, porque rozó antes en el jugador Romero. Salida de manos para el millonario. Gana 1-0 en 6 minutos 40. Brazos arriba para Enzo Díaz. Costado izquierdo en campo de Nacional. El gol de Echeverri a los 15 de la primera parte. Viene Borja a jugar. Enzo Díaz juega hacia atrás para González Pires. La durmió con el pecho. Sale tocando a la derecha con Herrera. Domina la pelota el jugador Herrera, va hacia adentro, toca para Villagra, ante la marca de Pereira, buen giro de Villagra, tocó para Paulo Díaz, va a la carga, gran pase a la izquierda, pasó Enzo Díaz, se entró muy fuerte para Solare. La pelota se va afuera, saque de arco, será de Mejía. Blanco, sanitarios, griferías, bachas, muebles, cocina, sanafes, hornos, todo para tu baño y cocina. Juan Bautista Verdi, 3864, Cava. Bueno, si era preciso el centro de Enzo Díaz, era gol de Solari, me parece, mi querido Oscar Domínguez, ¿eh? Sí, el centro no fue preciso, pero tampoco lo veo muy participativo a Solari. Ya lo dije en el comentario, a ver, guardan con esta. Y ahí se viene Everett, tiró, buscando el segundo palo. La pelota se fue afuera, ahí saque de arco, será para Armani. Le quedó el pelotazo a Everett en el mano a mano con Herrera. De pronto en la carrera se frenó, el Moreno de Nacional se acomodó y castigó a colocar contra el segundo palo, la pelota se le fue apenas afuera. Oscar. Sí, la tercera que tiene el nigeriano la hizo bien, buscó el segundo palo de Armani, o sea, el palo de su mano izquierda, la pelota se le fue ancha, pero fue la tercera que tuvo Cristian Everett. Obviamente que parece que hubieran salido con el freno de mano puesto, sobre todo River, pero River está ganando. Obviamente que el gasto lo tiene que hacer el bolso, el cuadro visitante. Bueno, aquí tuvo una aproximación seria, por eso River no se tiene que relajar, no se tiene que descuidar y tiene que ir a buscar el segundo para sentenciar el partido. Está en el piso Nacho Fernández, infracción de Báez, tiro libre de River. Alteplas, un cable de marca. Distribuye Cables 73. Los mejores precios en plaza. Teléfono 011-5185-1028. Cables73.com.ar. Ataca Solari por la derecha, entre dos, se la lleva Solari. La pierde ahora. Saca de zurda Polenta. La manda afuera, lateral del millonario. No ha podido gravitar todavía Solari en el partido. En 9 minutos del segundo tiempo. Gana River 1-0. Falta, me pareció, contra Echeverri. Tiro libre de River. O a Nacho lo bajaron, a Nacho, que andaba por allá. Bueno, tiro libre entonces será para River Plate. No hay amonestados, ¿no, Oscar, todavía? No hay amonestado. Por eso dice, buen arbitraje de Garay. También están jugando limpio, así que no tiene mayores problemas el árbitro chileno. A ver si en este tiro libre sacude un poco la modorra que se trae este segundo tiempo. En 10 minutos ya le va a pegar Nacho Fernández. Sector derecho, se acomodó para su zurda. Van varios a buscar de arriba. Toma carrera Nacho Fernández. Centro, Mejía. Golpe de puño, la sacó afuera del área. Insiste otra vez Villagra. Le da hacia la punta izquierda. No fue bueno el envío. Va recuperando Castro por la derecha. Sale Nacional. El pelotazo largo que corre para defender Villagra. Entrega atrás para Armani. Controló Armani. Cuidado que arremetía Everett. La sacó Armani. La pelota por la derecha. Aparece Nacho Fernández. Sale el millonario. Toca para González Pires. González Pires contra la derecha. Va a rematar hacia campo de Nacional. La tira para Borja. Restan de cabeza. Era Sanabria. Viene buscando después el diablito Echeverri. Filtraba pase, un rebote. Le cae a Nacho. Juega hacia atrás. González Pires. Campo de River. Paulo Díaz. De primera. Abrió a la izquierda. Enzo Díaz ahora. Se le va la pelota ahora a Enzo Díaz. Lo traba Galeano. Gana Enzo Díaz. Se queda protestando Galeano. Pelota atrás para Echeverri. Campo millonario. Otra vez para Villagra. Villagra saca un lindo pase por adentro para Nacho. Ataca tocando a la derecha para Borja. Apuntó. Le pegó el arquero. ¡Ay, Aliendro! Aliendro entró, la tocó contra el arco, la pelota de sobrepique y dio el travesaño. ¡De milagro esto! Nos transformó en el segundo gol de River. Tremendo disparo de Borja en la primera aparición del partido. Brillante el arquero Mejía, que la dejó viva allí.
para que Aliendro despegara mordido casi de sobrepique. La pelota al final tiene el travesaño y se fue afuera, mi querido Oscar Domínguez. ¡Saque de meta! Lo dijiste todo. Muy fuerte el remate de Borja. Arrastró una gran intervención del panameño Mejía, que respondió como pudo porque la pelota se le metía abajo. Se encontró de frente con la misma Aliendro en la remetida, se la llevó puesta, diríamos, y la pelota con el arco vacío se estrelló en el travesaño y se fue por encima del mismo. Tuvo el segundo River. Señores, tarjeta amarilla para Polenta, el capitán, anotamos, por sí, protestar, la primera, Oscar. La primera, pelota. Número, sí. El número 3. Correcto, pelota para Herrera, este para Solari. Solari que toca mal para Herrera. Quita bien allí el jugador Everett dando una mano. Saca después Polenta, Polenta para Baez. Baez contra la raya, no se fue esa pelota. Entrega Pereira, ahora para Castro. Castro en su campo, juega hacia atrás. La pelota es de Sanabria, Sanabria dejándola para Lozano. Lozano jugando la pelota hacia atrás para que salga Romero. Estamos exactamente en 12 minutos 20 de este segundo tiempo. La sostiene Nacional por su campo, Galeano. Corre hacia adentro, Galeano tocó mal atrás. Se la regalaron a Solari, tiró afuera. Afuera, no es un buen partido de Solari. Hay saque de meta, será para Nacional. Cables 73, cables de todo tipo, unipolares, TPR, subterráneos, libre de halógenos, interruptores termomagnéticos, disyuntores, los mejores precios en plaza. Cables 73, teléfono 011-5185-1028, www.cables73.com.ar. ¡Y canto gol! Vamos por el gol de Alianza de Venezuela, batalla 53 en la Sudamericana. Ahora Cruzeiro 3, Alianza 1. Correcto, muy amable. Ataca Pablo Díaz, viene el millonario. Uy, qué duro que le entraron al jugador de River, el Diablito Echeverri. Tiro libre, será para el millonario. Gana por 1-0, 13 minutos 20 la muedra. Cacique Artesanías, equipos de mate personalizados, termos de todas las marcas, yerbero, azucarero. También tenemos vasos térmicos, botellas deportivas y chop. Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunicate al WhatsApp 11-49-27-93-86. Allí pelea Aliendro por la izquierda, se la quiere llevar, quitó Lozano. Juega para Romero, Romero para Galeano, Galeano para Lozano. Lozano saca el zurdazo, le cae en el pecho a Pablo Díaz, la durmió. Tocó hacia Villagra, atrás para González Pires, jugó la pelota para Nacho, la perdió. Recupera Nacho, mete y gana la pelota y corre Solari. Jugada de gol para River, se arrima al área, Solari apunta, tiró. Un rebote, le quedó a Echeverri que no pudo interceptar bien esa pelota. Se queda con ella Mejía, sale Nacional, gana el millonario 1-0, 14 minutos, mi querido Oscar. Y también se la encontró en forma sorpresiva en el punto del penal Echeverri, no la pudo capturar, había pateado Solari, el rebote lo favoreció al compañero, al Diablito en este caso, pero bueno, le vino muy encima de manera sorpresiva cuando solamente tenía como obstáculo al arquero Mejía. Me ¡epa! Parece que está saliendo el River del problema que tenía en el segundo tiempo, que no generaba fútbol como en la primera mitad, y ahí hubo otra cartulina amarilla para un jugador de Nacional. Sí, pero atención, si van al VAR es roja, Rubén, ¿eh? Sí, sí, le metió mal el pie a Nacho, lo pisó feo. El VAR yo imagino que debe estar mirando, evaluando la cuestión, porque opino lo mismo que Juan Imperial. Durísimo fue lo de Alexis Castro, que ni protestó. Porque él sabe que la sacó barata por ahora con esa amarilla, Oscar. Sí, sí, justo estaba haciendo el comentario de lo que había pasado y me sorprendió, por eso me quedé, escuché la exclamación de Juan y me parece que, bueno, yo en particular la tendría que ver de vuelta porque no puedo opinar, pero bueno, si ustedes dos enseguida dijeron eso... No, te digo más, el que más barata la sacó fue Nacho si no lo fracturó, porque estuvo al borde de la fractura, tremenda la entrada, involuntaria, sin mala intención, pero... Con mucha vehemencia, ¿no? Con vehemencia por demás, y me parece que debería llamar el VAR y expulsarlo. Bueno, cambio, vamos con el informa. Entró Zavala y salió Pereira en Nacional. Informa Centro de Cultura Boxística José Caratoli. Sí, a la cancha número 22, Diego Zavala, el que se fue, prácticamente pasó desapercibido, ni la tocó. El número 10, Mauricio Pereira. Bueno, quedó en la amarilla nomás la cosa, no pasó nada más.
sacó Mejía, venía Évere, Herrera de cabeza, corre Zavala, pelota por un costado, lateral de Nacional. Estimados amigos de River Radio, 16 y medio del segundo tiempo, lateral de Páez para la visita. Jugaba Évere, sacaban de cabeza, un rebote en Évere, viene Carneiro, quedó la pelota por ahí nomás, recupera el millonario. Uy, dura entrada contra Liendro. Ataca Solari, marca en el fondo. Ahora sacando la pelota hacia atrás Romero, devuelve Mejía. El árbitro, me parece, está dejando que metan la piernita demasiado feo algunos jugadores de Nacional. Busca Zavala, se la lleva Zavala por la izquierda, campo de River. Lo pone a correr a Évere o a Carneiro. Évere es allí la maniobra de Évere. Traba sacando por un costado Herrera. Hay lateral para Nacional, que gana este metros en ataque. Allá sobre la izquierda se hace por Báez. Báez dejando la pelota para la ubicación de Zavala. Se acomodó, tiró el centro. González Pires la sacó. Cuidado Évere. Trabó y la pelota se va afuera. Hay saque de arco, será de Armani. Gana River 1-0. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Preinscripción online www.escuelacirculo.com.ar. Bueno, Colidio y Barco, mi querido Oscar Domínguez en River, se están preparando. Correcto. ¿Cuántas veces hemos hablado, Rubén, de la famosa garra charrúa? Bueno, como no encuentra fútbol, me parece que Nacional está apelando a eso y un poquito más porque está metiendo fuerte la patita. Y ataca por la derecha Nacional, Lozano que controla, viene el centro. Rebota en la marca de Aliendro. Salida de manos para el bolso, que intenta adelantarse en el partido, 18 minutos del segundo tiempo. Gana 1-0 River. Lateral que se hace ya por Lozano, pelota de Zavala al área, saca bien, tirándola para arriba Enzo Díaz, pica la pelota, la baja Solari, círculo central, ganaba Polenta, la revolea Báez, no podía Liendro, ganaba Lozano, la pelota le va quedando después al jugador Villagra, sacó hacia un costado, no podía el Diablito. Hay lateral entonces para Nacional, quedó dolorido el Diablito Echeverri, la muestra. Consultoría eléctrica y servicios, certificaciones eléctricas, mediciones de puesta a tierra, baja y media tensión. Consultoría eléctrica y servicios, 154-082-5193. Bueno, las variantes en River, vamos con el informa, mi querido la muestra, dale. Informa Agrupación Agustín Magaldi. Bueno, uno de los que se va estaba cantado, el número 36, no ha tenido un buen partido, Pablo Solari. En su reemplazo ingresa con la 11 Colidio y también entra Barco, Ezequiel Barco, ¿sí? Se va Nacho. Saca, y se va Nacho Fernández, no, estaba buscando el número de Barco, acá lo tengo, el número 21, y se va, como bien dijiste, Nacho Fernández. O sea, afuera Fernández, muy aplaudido, afuera Solari, y adentro entonces Barco y Colidio con la 11 en este caso. Muy bien, refresca allí la mitad de cancha River. Sigue Echeverri en el partido, que recordamos jugó todo el encuentro frente a Central, ¿no? El Diablito. Claro, exactamente. Ahí venía buscando el balón Lozano, cuidado que va Nacional. Entregaron por adentro Zavala, enganchó, se levantó después de caerse. Zavala abrió por la derecha, Galeano controló el centro, marca Villagra. Devuelve hacia arriba Villagra, está ganando de cabeza, otra vez Sanabria, insiste Nacional, que está prevaleciendo en el partido, el envío para la entrada de Everett, el despeje de Pablo Díaz de cabeza, cuidado, va, presiona, ahora Nacional, giró Zavala, sale el arquero Albani, al piso, se queda con la pelota y va a devolver Oscar, Nacional empieza a prevalecer en el juego. Sí, con más ganas que fútbol, apela a eso, a la voluntad, al amor propio, el equipo uruguayo y va para adelante. Sin muchas ideas por ahora, pero River también se tiene que cuidar cuando se va a venir Anthony en el equipo charrúa. Correcto, con el número 13, se va preparando entonces Anthony. La pelota es de Pablo Díaz, se frena y toca hacia atrás para la ubicación de Armani. ¡Vendemos la muedra! Creaciones Betar, fabricantes de zapatillas y pantuflas de damas y caballeros. Visítanos en nuestra página de Facebook, Creaciones Betar, o comunícate al 15-3690-0324. Gana Pablo Díaz otra vez, ataca River, gran pase por adentro. Se viene maniobrando Aliendro.
Aliendro con Herrera. Herrera contra la marcación del nigeriano. La tira para Colidio. La baja hacia atrás para Barco. Retrocede Barco. Círculo central. Va hasta su campo. Se pone de frente. Toca con Villagra. Otra vez para Barco. Ataca River. Viene Barco. Pica Herrera por la derecha. Barco juega hacia atrás para Villagra. Villagra para Barco. Para Villagra. Villagra jugando para González Pires. Juega la pelota después por la ubicación de Aliendro. Este para Herrera. Herrera dejándola por el medio para Villagra. Toca River. Pelota para Ezequiel Barco. A ver qué hace Barco. Intenta pase. Un rebote en Castro. Recupera otra vez Barco. Barco para González Pires. Para Barco. Campo rival. Barco atrás para González Pires. Espera Pablo Díaz. Vino para Pablo Díaz. 22 minutos del segundo tiempo. Gana River. 1-0. Va Pablo Díaz. Intenta un pase. Hacia adelante cortó Sanabria. Y recupera la pelota al bolso. Y viene para Galeano. Y mandaba centro. Marcó Villagra. La pelota quedó ahí para Barco. Que retrocedió. Se hizo de la bola. Y después ganó una falta. Tiro libre de River, la muestra. En Grandin Mercado de Carnes llevamos más de 20 años garantizando calidad y continuidad en nuestra gran variedad de carnes. Tenemos los mejores cortes para llevar a tu mesa. Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas 71, Lomas del Mirador. Mientras anotan los cambios, déjame decirme y le invado un poquito el terreno a Oscar Domínguez, ¿no? No es el típico equipo uruguayo, más allá de que en algún momento se va a la piernita, contra la genética no se puede. Pero ni vino a colgarse del travesaño, ni vino a pegar patadas como único recurso, ¿no? Me parece que le trata de jugar de igual a igual, ¿no? Sí, sí, fue un poquito ahí nomás en el segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo. Bueno, a la cancha se vinieron el 13, Mateo Anthony, y el número 6, Felipe Cairuz. Los que se fueron, el 26, ¿no? Lucas, no, el 23. El 23, no, el 23, digo, Polenta, el capitán, que estaba amonestado, sí. Pasó la cinta al compañero. Y el otro, que eso fue el 16. Exacto, Castro. El 16, que también estaba amonestado, Alexis Castro. O sea, resumiendo, Álvaro Recoba sacó a los dos jugadores que estaban con amarilla. Perfecto, infracción de Villagra, tiro libre, será para Nacional, la muestra. Suscríbete a Juan Imperial TV en YouTube y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Juan Imperial TV. Ataca Cairuz, la pelota de Báez, Báez jugando atrás ahora para Anthony. Anthony la tira a la izquierda para Báez, se le fue la pelota, sacó Herrera, le queda Cairuz, Cairuz por la izquierda, sale Nacional, pelota atrás para Anthony, se resbalaba por allí Echeverry, el pelotazo largo contra el área de River, gran cierre de Pablo Díaz de cabeza, y la toma Villagra, y Villagra para Barco, Barco controló y la perdió, recupera Nacional, va la carga con Galeano, Galeano la dejó para Lozano, manda un centro, otra vez Pablo Díaz, firme, mandó por un costado lateral de Nacional, que se viene con todo en la búsqueda del empate, ganando River 1-0, 24 minutos 10 de este segundo tiempo, el lateral que se hace por Lozano, el centro de Lozano, saca Pablo Díaz, viene Colidio, la pelota queda por la izquierda, aparece ahora dominando Barco, Barco para Colidio, controla Colidio, se lleva la pelota Colidio, abrió por la derecha, ataca Herrera, controla Herrera, Herrera la tiró para Borja, dejó correr y se viene Aliendro, pero quita Cairuz, gran marca allí del hombre de Nacional, va hacia la derecha, pero Aliendro, que tiene un amor propio de aquellos, se tira y la saca afuera, lateral, mi querido La Muedra, y es para Nacional. Yerba La Cumbrecita, disfruta la felicidad en un mate, descubrí el sabor perfecto para vos, www.yerbalacumbrecita.com.ar. Encontranos en Instagram como @yerbalacumbrecita. Si hay que esforzarse, de eso sabe y mucho Aliendro, ¿no? Su vida, amigo. En este momento la figura del partido, sí. En este momento. Su vida ha sido un esfuerzo, lo de Aliendro. Su carrera futbolística, ataca Évere, la sacó por la izquierda, viene Báez, jugada de gol, viene el centro, González Pires, le erró. Galeano le pifió de zurda y se salva River, la tiene Armani, Oscar. Y los problemas eternos del equipo de Michelis, el centro de la izquierda, otra vez la pelota cruzó el área ante la mirada atónita de todos, no la pudo empalmar bien Galeano, si no estaba el empate de Nacional. Y ataca Colidio, Colidio la tira arriba, muy largo para Borja y para Echeverry. La pelota es del arquero Mejía. La mejor limpieza de tu auto la tenés en Lavadero El Gauchito, 11-2376-6385. Avenida Eva Perón 4376, Florencio Varela. Ataca Cairuz, jugó a la izquierda, viene dominando la pelota por la punta. Allí Évere, Évere para Báez, Báez para Zavala.
Zavala para Báez, tira el centro, y saca Pablo Díaz. Revienta por un costado, la baja con gran categoría Liendro, la juega hacia atrás para Herrera, Herrera. Tira el pelotazo hacia arriba, queda corto. Va recuperando Sanabria, Sanabria la manda a la punta izquierda, rebota en Herrera. Arremete Báez, le queda la pelota a Évere. Por la punta Évere, altura del área, la saca hacia atrás. Centro de Báez de zurda, bombeado, segundo palo, buscaba Galeano. La pelota pica, está Lozano para el empate, tiró. Un rechazo de Pablo Díaz. La pelota queda en el área de River, pedían una mano. Y el despeje al final de la defensa de River Villagra. Y el pelotazo a través de Aliendro corre a buscar la Borja. El balón se escapa fuera, lateral de Nacional, mi querido Oscar. River la está pasando mal, querido. Sufre en este pasaje de partido River. Le están reclamando algo al árbitro chileno, los uruguayos, porque la pelota impulsada por Lozano iba hacia el arco, encontró la pierna, la mano de Pablo Díaz. Eso creo que es lo que están reclamando. A ver, Juancito Imperial. De Pablo Díaz no, le rebota a Pablo Díaz y la pelota pega después en el 23. En Villagra. En Villagra, pero es casual totalmente. Para mí no, es casual, claro. Totalmente lo de Villagra, qué sé yo. Es de un rebote, no es penal. Es mano, pero no es sancionable. Bueno, ya está, se chequeó. Y coinciden con lo que decimos los del VAR. Pero, viste, qué cualquier raro. Cosa te pueden dar los muchachos. En la Copa de la Liga nunca coinciden con nosotros. Sí, exacto. Mala sacaba Copa de la Liga. Báez, Marco González Pires, Báez otra vez. Toma por la izquierda ahora el jugador Évere. Buena acción de Évere. No puede tener la pelota River. La cambió Évere para Lozano. Lozano abrió a la derecha. Allí la toma Galeano. Galeano con ella, campo de River. Toca hacia el medio, zafa bien Sanabria, Sanabria tocando para Lozano, Lozano tocando para Zavala, apunta, le va a pegar Zavala, media luna, gran quite de González Pires y va a la contra de River, que puede ser tremenda. Pelota del Diablito para Barco, Barco tocando para Colidio, Colidio para Barco, Barco con la pelota, se arrima al área, siempre Barco tocó para Colidio, le va a pegar Colidio, tiró un rebote, el balón pica y será córner. Tiro de esquina de River, la muestra. A 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur Malvinas, los veteranos TOAS claman por su reconocimiento pleno, como así los avala las leyes 22.674, 23.109, 23.118 y 24.950. Ley TOAS ya. Y canto gol. Vamos por el gol. De Palmeiras, López, 58. Ahora Palmeiras 2, Liverpool 1. Correcto, vamos con los cambios en River, entra Simón y Lanzini. Informa Agrupación Enrique Diceo. Y vos lo dijiste, a la cancha entonces con la 31, Juan Simón y está Santiago Simón, perdón, Santiago, casaca, sí. Santiago Simón, casaca 31. Se retiró el número, espera que me perdí. Aliendro, se retiró Aliendro, el otro que se fue de la cancha es el Diablito, Claudio Echeverri, el autor de La Única Conquista, y a la cancha se vino con la 10, Manuel Lanzini. Correcto, se fue Aliendro, estará cansado Aliendro, porque la verdad... La figura del partido. Sí, no para mí sí, coincido puede con... Puede ser extenuado, sí. Con Oscar, la figura del partido. Veremos sí. Cómo se rearma River, cuando queda mucho todavía, 30 minutos... Barco y el centro, el primer palo, el despeje, el disparo al arco, le queda Colidio, a las manos de Mejía, a las manos del arquero panameño, lo tuvo River, Oscar. Habilitado totalmente, se encontró con la pelota, definió bien, pero otra excelente intervención de este buen arquero panameño que es Mejía. Y ahí se venía Simón, la perdió Simón, pero recupera bien River, pelota ahora para Borja, le quitaban a Borja, la toma Lanzini. Lanzini por la derecha, se frenó, tocó hacia atrás, Simón controla, juega para Villagra, para Simón, gana River 1-0, pero es el mejor momento, me parece, de Nacional. El balón ahora de Paulo Díaz, zurdazo para Borja, golpe de cabeza para Colidio, arriba, despeja de cabeza Romero y le da para cualquier lado Lozano, se eleva la pelota, pica en campo de Nacional, buscaba Galeano con golpe de cabeza, cae la pelota por la izquierda. Entrega Díaz hacia atrás para Pablo Díaz y este más atrás para Armani, ¡vamos! MGC Tu Hogar con Martín Acosta, trabajo de pintura en general. Teléfono 11-6249-1177, Florencio Varela. Sale Simón por la derecha con Herrera, Herrera toca para Villagra.
ataca Villagra, juega para Lanzini, controla Lanzini que está fresco y va en velocidad. Atención, se arrima al área, jugada de gol, abrió a la izquierda, entró Enzo Díaz, Borja que espera, viene el envío. Ah, bueno, lo de Enzo Díaz. Ni un centro bien esta noche. Enzo Díaz, Oscar. Y todo lo bueno que hizo en el primer tiempo Enzo Díaz no lo está repitiendo para nada en el segundo, es el segundo centro que le sale muy mal. Antes de decirte cómo está parado River con los cambios, te digo primero cómo se paró Nacional. Por momentos juega con línea de tres, Anthony pasó a jugar en el lugar de, no de polenta, sino que está jugando como marcador de punta izquierdo junto con Romero en el medio y Lozano por el otro lado, Cairú más adelante y también Zavala como media punta. 32 minutos del segundo tiempo, Galeano en su campo, toca para Lozano, para Galeano, sale Nacional, apertura a la izquierda, con el pecho Báez, Zavala ahora, corre por la punta, viene Zavala, ataca, toca para Báez, Báez la soltó para Évere, devolución otra vez con Báez, Báez que se acomoda, toca para Évere, cuidado, viene Évere, la tiene el nigeriano, espera Zavala en offside, caía, Évere saca Villagra. No hay falta, viene River sacando Villagra ahora, juega la pelota para Barco, Barco para Lanzini. Lanzini abrió por la derecha, ataca Simón, a ver Simón controló con la cabeza y se la echan afuera. Buen cruce de Anthony, hay lateral de River, ¡vamos! ¿Querés producir o grabar tus canciones? En Mil Horas Records tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Te esperamos en Avenida Corrientes y Serrano, WhatsApp 11 60 48 23 69 o buscanos en las redes como Mil Horas Records. Busca la pelota Colidio, Colidio para Lanzini, Lanzini tocando para Barco, la soltó, recuperó, viene Barco, quiere filtrarse, saca Anthony, anticipa Villagra, va a buscarla, después Lanzini, sacaba Báez, viene Simón a buscarla, pero no puede. Recupera Évere, campo de Nacional, tocó para Báez, se desespera de Micheli, pelota para Carneiro, saca de cabeza González Pires, mitad de cancha aparece Évere, tocando la pelota para Báez, la cambió de frente, segundo tiempo 33 minutos 15, la baja Lozano, Lozano la tira arriba, quita, muy bien Enzo Díaz, la saca después para arriba Villagra, pedían falta, acomoda, pase, el jugador Lanzini para Barco, la protege Faul. Hay tiro libre, será de River, Oscar Domínguez. River está armado de la siguiente manera. Los cuatro de fondo se mantienen incólumes, no tienen ningún problema. Villagra como cinco, a la derecha Simón, a la izquierda Barco, completando el rombo en la mitad de la cancha, más adelantado Lanzini, atacan Borja, esta vez acompañado de Colidio. Y cantó gol. 34 minutos, vamos por el gol. De Palmeiras, Estebao 66, ahora Palmeiras 3, Liverpool 1. Perfecto, Paulo Díaz, controla Lanzini, va River, Villagra, ataca por el medio, juega la pelota para Simón, Simón para Herrera, jugada de gol, espera Colidio, el centro para Borja, no puso bien el pie. No pudo poner bien el pie derecho, lo tuvo el colombiano, la tiró afuera. Saque de meta para Nacional, mi querido Oscar. Muy buena elaboración de jugada de River, creo que la mejor del segundo tiempo. La empezó por el medio justamente Villagra, el 5 en la posición natural, digamos. La abrió para Simón, más a la derecha para la proyección de Herrera. Y creo que tuvo tiempo hasta de pararla y poder definir con un remate fuerte. Le quiso pegar de primera, le salió media mordida y se lo perdió el colibrí. Sí, señora, y saque de meta ahora para River, saca Armani, es más, te digo. Si la tocaba atrás para Barco, estaba libre para rematar y marcar el gol. Era bueno, otra opción, era otra opción. Otra más, otra posibilidad que tenía en el área el colibrí. Vamos por otro, dale la muestra. De mañana, tarde o noche siempre es un buen momento para disfrutar un producto Nevares. Pan dulces, budines, palmeritas, coquitos, boquitas, bizcochuelos, alfajores, turrones y muchos productos más. Probalos hoy. ¿Soy yo o el partido es lindo? Y está entretenido, ¿eh? Sí. Está entretenido. Sí, sí. Tomó vivacidad, intensidad nuevamente. Fueron los primeros 7-8 minutos del segundo tiempo que nos agarró un poco la modorra, como dijo Rubén Daniel por ahí. Pero no, ahora es entretenido con resultado incierto, porque mientras esté ganando por la mínima River, obviamente que el rival siempre va a tener una posibilidad. Bueno, se prepara Santander y Recoba para ingresar. Borja cabecea, pelota que queda y nomás sacó Anthony. La toma Villagra. Juega muy bien para Barco, jugada de gol. A ver qué pasa, pelota para Colidio. Pasa Enzo Díaz, se acomoda Colidio, le pegó para cualquier lado. Oscar Domínguez, por favor, explica esto, querido. Se lo perdió Colidio. Sí,
y no se acomodó bien, no andan bien últimamente para el gol, para definir jugadas tanto Solari como Colidio. Bueno, justamente uno reemplazó al otro, no acomodó bien el cuerpo, se le fue muy desviado y vienen los cambios en el equipo visitante. ¡Y canto gol! Y vamos por ese gol de Alianza Fútbol Club a los 79, otra vez Emerson, así se dice, batalla. Ahora Cruzeiro gana, sigue ganando, pero 3-2, Rubén, ganaba 3-0. Mirá vos cómo termina sufriendo el equipo brasileño. Vamos con el informe y los cambios en Nacional. Informa Biblioteca Darwin Pasaponti. Se fueron el 20 y el 30, hablamos de Gonzalo Carneiro y de Cristian Eber, el nigeriano, los que ingresaron, casaca número 18, Jeremías Recoba, y con la 29 el paraguayo Federico Santander. Anticipa Galeano de cabeza, mitad de cancha, Enzo Díaz le da adelante, saca de cabeza Romero, cabecea Lozano, gana de cabeza Villagra, viene la pelota por la izquierda, la toma Enzo Díaz, juega hacia adentro, falta contra Lanzini, sigue, dice el árbitro, gana Enzo Díaz, pelota de Colidio tocando hacia atrás, puerta del área, recoge Simón, apuntó, tiró, arriba del travesaño, saque de meta, llegó River otra vez, Oscar. Claro que sí, el remate de larga distancia de Santiago Simón no se fue tan alto, estuvo bien la posibilidad de media distancia para ver si embocaba el segundo. Bueno, veremos qué nos depara el partido en los minutos finales. Nacional seguramente tirará muchos centros, de ahí la presencia de Federico Santander, más que nunca tendrán que estar atentos González Pires y Paulo Díaz. Santander, mami. Vamos. ¡Vamos a vender! ¡Dale la muestra! ¿Querés construir o remodelar tu casa? Orsesi Construcciones es la mejor opción para vos. Cuenta con amplia experiencia en construcción, garantía de confianza. Llama al 11 59 10 51 82. Yo te lo recomiendo. Orsesi Construcciones. Bueno, Craneviter preparándose en River. Último cambio. Colidio, mientras tanto, Borja. Le quitan a Borja. Viene Villagra, traba Villagra. Recupera Lanzini atrás para Pablo Díaz. Levanta el chileno, marca Anthony de pecho, busca Báez, juega por la izquierda, pelota adelante, va recuperando Herrera, cae Herrera, la saca afuera, después contra Recoba. Hay salida que corresponde a Nacional cuando viene la variante en River. Vamos con el informa. Informa Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Bueno, a la cancha el número 5, Matías Craneviter, obviamente el volante central de contención para tratar de recuperar la pelota, y el que se fue, el número 23, estamos hablando del cordobés Rodrigo Villagra. Perfecto, imagino también cansado Villagra, ¿no? Corrió también, mucho. Sí, y obviamente que es un lugar clave ahora, el sector medio de la cancha, justamente para recuperar pelota. Viene espera River. Que viene Lanzini para Barco dejándola para Borja para Barco, está en el área, atrás para Borja trabó, media luna, Simón tiró, rebotó en Lozano, insiste River otra vez, Craneviter, golpe de cabeza de Colidio para atrás, Simón la regaló, y marca Simón, enmienda el error, Simón ganó, la tiró a la derecha, corre tarde Colidio, va quitando Báez, ataca Nacional, juega Zavala, entrega atrás para Anthony dejando hacia la izquierda para Zavala, sale Nacional, pelota para Kairos atrás para el arquero, obligado con el pie, sale Mejía, remata Mejía, la tira a mitad de cancha, venía Santander, abajo con el pecho, grandote ese Santander, este es el Santander de siempre, ¿no? Años claro, el 9 paraguayo, ex Cerro Porteño, entre otros. Cuando jugó en ahí Racing está, parecía Santander de Batunga. Bueno, marcó Enzo Díaz, hay lateral para Lozano, corresponde a Nacional, 40 minutos del segundo tiempo, lo gana River 1-0 con aquel gol de Echeverri, falta acá, en ataque, infracción de Recoba, tiro libre, será de River, la muestra. Pilsen SRL, su constructora de confianza, edificios de categoría, nuevos emprendimientos en la zona de Liniers, Mataderos y Barrio Naón, consultas al 11-3646-0050 o al 11-3646-0054. Se habrá bailado con los guaguancón las mesas de Navidad en fin de año. Acomoda la pelota el arquero Armani. Pero se hizo el lógico. Yo no había nacido, Santander, ¿de qué? Dijiste. Claro. Pelotazo para Colidio. Gana Anthony de cabeza. Baja a buscar Zavala en su campo. Juega para Kairos. Ataca Kairos. Manda un pelotazo a Galeano. Golpe de cabeza a Denso Díaz. Queda ahí nomás la pelota. Aparece Lozano.
tocando a la izquierda, a la derecha digo, para Galeano, cuidado, el centro, un rebote en Paulo Díaz, y otra vez Paulo Díaz protege, sale el chileno tocando para la ubicación de Enzo Díaz, este la tira de zurda, para Barco, la peinó y falló, recupera la pelota Romero, Romero sale tocando por el medio, ataca Anthony, se va terminando el partido, 42 minutos casi, ganando 1-0 River con aquel gol de Echeverri. En el primer tiempo a los 15, Zavala tocando atrás para Recoba. Recoba para Báez, quiere escapar por la izquierda, pero va quitando Herrera, foul después. Infracción para la tarjeta, esto, árbitro. Tiro libre, será de River y tarjeta amarilla para Báez, la presentamos. Diseño web, desarrollo de aplicaciones, sistemas a medida y manejo de redes sociales. En ZDEPS te ayudamos a crecer en un mundo digital. Encontranos en www.zdeps.com.ar. Informa Ecohuertas. Amonestado Cristian Báez, el número 11, jugador argentino que milita ahora en Nacional. Perfecto, otro más la muedra, tiro libre de River. Trébol, repuestos y accesorios automotor. Funda cubre asientos, venta de accesorios para autos desde Paternal, envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como @trebolrepuestos. Comunicate al 11 50 21 38 42. Sale Craneviter, Simón, Herrera. Pelota de González Pires. Sale tocando con Paulo Díaz. Paulo Díaz jugando hacia adelante. Buena acción de Lanzini, escapa Lanzini, toca la pelota ahora para Simón, lo voltearon a Lanzini, sigue, dice el árbitro, ley del ventaja, Herrera, Craneviter, Lanzini otra vez, Lanzini tira, rebota en un hombre, en la marca, juega otra vez Lanzini para Herrera, Herrera dejando cortito para Simón, Simón con Lanzini, otra vez con Simón, ganando River 1-0 en 43 minutos del segundo tiempo. González Pires le va sacando para Paulo Díaz, cruza la raza central, toca para Barco, Barco para Craneviter, Craneviter la mandó para Colidio, saca Anthony, le da para adelante, está marcando González Pires manda la pelota mal hacia arriba, tocó mal González Pires, va recuperando la pelota este Galeano y de cabeza juega hacia atrás para Lozano, Lozano para Galeano, Galeano no puede contra Paulo, contra Enzo Díaz, digo. Hay lateral de Nacional, querido Oscar. Y se viene con los últimos cartuchos. Santander parado bien como 9. Me parece que hasta el lateral va a ir a la cabeza del paraguayo. Totalmente, ¿eh? Mirá cómo toma carrera Lozano para mandar la pelota hacia el área de River. No, lo hizo cortito, mirá vos. La levantó Galeano, Santander. Golpe de cabeza. La va sacando Enzo Díaz. Cae en Lozano. Corner. Rebotó en la marca de Lanzini, tiro de esquina de Nacional. Mirá vos, apuesta todo este córner. Nacional, 44 minutos. Se levanta el público de River, ganando 1-0 el millonario. Jugó mejor, pero allá va Nacional. Toma carrera Zavala, costado derecho. Cuidado, ojo con esto, el centro, Paulo Díaz. Una fiera la sacó de cabeza y ataca Barco y pica Colidio. Y viene Barco, se la llevó contra la punta izquierda. Siempre Barco, en el mano a mano, a ver qué hace Barco. Maniobra siempre Barco, va hacia el medio, Barco con ella. Toca adentro, pelota para Simón, Simón para Borja. Amaga Borja, está en el área, sale del cuadro peligroso. Sigue Borja, tocando la pelota hacia atrás, la sostiene River. Pelota a la punta izquierda, allí Enzo Díaz tocando cortito. Balón ahora para la ubicación de Lanzini, Lanzini para Craneviter. Y Craneviter la cuida, juega para Paulo Díaz y Paulo Díaz. Lo ve Armani, la deja atrás para el arquero. Vamos por otro, la muedra. www.wadra.com.ar, el sitio web con todas las actividades de la Unión de Agrupaciones Culturales y Deportivas de la República Argentina y todas las instituciones en ella nucleadas. Visítala, www.wadra.com.ar. 4 minutos más y se termina. Y toca mal Herrera, mirá cómo regalaron la pelota. Y ataca Nacional y Recoba se la lleva. Y toca a la izquierda y viene el bolso. La pelota hacia atrás de Báez. Jugada para Anthony. La va sacando mal hacia adelante. Regaló el balón. Allí Craneviter marcó tocando para Simón. Escapó bien por afuera. Va Simón. Simón la soltó al medio. Deja correr Colidio para Barco. Barco para Colidio. Mal pase de Barco, ¿eh? Que no entró bien en el partido. Recupera Anthony. Anthony giró. La marca es de Colidio. Que saca afuera. Lateral de Nacional. La muedra. Un partido de fútbol transmitido por radio es un plato único que se cocina entre cada relator y cada oyente. El que se transmite por televisión es comida chatarra. Pablo Melicchio, psicólogo y escritor.
Señoras, señores, tenemos 46 de 49. Gana River 1-0. Pelota para Zavala, Zavala la va sacando rápido para Recoba, la tira adelante Recoba, quita Pablo Díaz cayéndose, pero le cae el balón ahora a Lozano. Lozano abrió por la derecha para Galeano, cuidado que espera Santander, pelota hacia atrás para Lozano. Lozano se acomodó cerca del área de River, abrió otra vez para Galeano, Galeano para Lozano, Lozano para Galeano, la va a buscar, pero es largo el pase, es muy largo, se va afuera la pelota, saque de meta de River, 46-30 de 49, Oscar Domínguez, se termina. Se termina, se consume el tiempo, lo único que tiene que hacer River, cuidar la pelota, tratar de tenerla. Se vio en la situación anterior, justamente relatada por Rubén Daniel, que se aproximó hasta el área, no la terminó bien Barco, pero después la pelota terminó en el poder de Armani, porque la fue cuidando River. Bueno, ahora ya quedan escasos minutos, esto se termina, River tiene una ventaja mínima, y esa ventaja al fin y al cabo le va a hacer acreedor a los tres puntos, así que simplemente es cuidar la pelota y que finalice el partido. Rubén, vamos por otro la muedra, sí, antes Juan. River 6 más 3, Libertad de Paraguay 3 más 1, Nacional 3 más 1, Táchira cierra sin puntos y con menos 5. Perfecto, sacó Armani, ganó de cabeza allí el jugador de Nacional, Sanabria, ganaba bien los de River, pelota de Colirio, 3 contra 1, Borja, pelota para Barco, jugada de gol, se mete al área, Barco desbordó, el centro pasadito, Colirio, gol, gol, de River Colirio, a los 48 minutos, para liquidar el partido, Colirio de cabeza, después de un ataque de contra fulminante de River, que ganó la pelota en el medio, le cayó a Borja, Borja lo buscó a Colirio, Colirio se la llevó tocando a Borja, quedaron 3 contra 1, Borja lo buscó a Barco, desbordó por la derecha, se metió en el área y sacó el centro bombeadito para que Colirio saltara contra el segundo palo, metiera la cabeza y la mandara a guardar, asunto terminado. Sobre el final encuentra la diferencia River, jugó mejor, hizo mérito para haber conseguido este segundo gol mucho antes y no terminar así con los que tejedi en la garganta. Colirio de cabeza, River 2, Nacional 0. Algarabía de gol en el pueblo millonario. River Play, River Play, River Play, River Play. Cuidar la pelota, no, ¿para qué? Si, aprovechando los espacios que siempre dejó Nacional, mucho más ahora en los instantes finales, gran jugada colectiva, espectacular el centro de Barco y un mimo para Colirio. Necesitaba más que nunca este gol, más allá de que no ha sido definitivo ni mucho menos porque River lo ganaba igual. La metió Colirio, la empujó de cabeza, premio para él, para tomar confianza, ganó River y ha ganado muy bien. Y el cuarto gol de señores final. Sí. Perdón, el cuarto de River en la Copa, primero de Colirio, cuarto de Colirio en el año, trigésimo del River de Demichelis. Señores, final del partido. Ha ganado River, River 2, Nacional 0, con goles de Echeverri y de Colirio. A los 15 del primer tiempo el gol del Diablito y sobre el final del partido el gol de Facundo Colirio. 2 para el Millonario, 0 para Nacional. Final en el Estadio Monumental. Terminó el partido. Por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras, lo relató Rubén Daniel. El partido terminó. Por Radio 4 de Junio, Radio Abril, Juan Imperial TV y Cadena Imperial de Emisoras, así lo vivió, así lo vio y así lo comenta Oscar Domínguez. Muchas gracias a la muedra. Enfervorizado el público de River. Aplausos al por mayor, tanto de afuera hacia adentro y de los jugadores retribuidos hacia el público. Abrazos sin fin. Gran triunfo de River.
en lo numérico, como dijo el señor Imperial, para tomar posición de privilegio absoluto en el grupo H. Ojo que ahora River tiene los dos viajes, primero a Paraguay y después a Uruguay, para definir los últimos dos de local. Pero estos 6 puntos le dan un colchón en lo anímico, en el resultado en sí y en lo futbolístico, porque hoy River ha jugado bien. No terminó brillando ni mucho menos, pero ha desarrollado fútbol, que era lo que le faltaba, ha jugado un aceptable partido y se reencontró en algunos casos con el funcionamiento que no ha tenido hasta ahora el equipo de Micheli. Sigue en la racha ganadora, cosechó los 6 puntos acá, ahora tendrá que definir en Córdoba frente a Instituto el pase a los cuartos final de la liga, que no es un tema menor porque River va por todo. Acá habrá que esperar para volver a jugar contra Nacional en Paraguay. Por eso ahora el foco de atención está centrado en el partido en Córdoba, donde con un punto sabemos el millonario se meterá en los cuartos de final para definir la Copa de la Liga. Pero hoy ha jugado un buen partido, puntos altos, me quedo con la figura excluyente, creo que salió extenuado porque corrió todo, hizo todo bien, Rodrigo Aliendro. El primer tiempo de Herrera fue espectacular a mi juicio, no tanto el segundo, también jugó bien Enzo Díaz el primero, pero jugó mal el segundo, tuvo esos vaivenes, esos cambios de también Nacho Fernández que terminó reemplazado, Echeverri también elaboró un buen partido, hizo un gran gol, que fue gol prácticamente del triunfo, más allá que después lo concretó Colidio el segundo, que también le hace muy bien en el aspecto anímico, la defensa firme, sufrió un poquito en algunas pelotas paradas, uno tenía miedo cuando lo metieron a Santander, pero no alcanzó a tirar ningún centro porque ya ahí Herrera y Enzo Díaz se posicionaron bien para que no mande centros el equipo de Uruguay, que tendrá que variar mucho si quiere seguir creciendo en esta Copa. Obviamente que el segundo lugar, si River se encarama y es primero, lo definirán el equipo paraguayo con el equipo de Uruguay, justamente los dos Nacional. Pero bueno, esa es otra historia, allá ellos, pero me parece que le falta un plus al equipo de Álvaro Recoba, que intentó hasta donde pudo. Los cambios le dieron un poquito más de vuelo en la mitad de la cancha, pero le faltó profundidad y si no se patea el arco, los goles no se hacen. Ganó River porque fue el mejor de los dos, se reencontró con su fútbol, se reencontró con su gente, todos se van aplaudidos. De Micheli también debe estar más que satisfecho porque leyó muy bien el partido en la previa, puso los jugadores correctos esta vez de entrada, no tuvo que apelar a los cambios para ganar el partido, esta vez lo ganó de entrada con autoridad y con fútbol el equipo de Micheli. Buen arbitraje en líneas generales del chileno, del chileno que dirigió el partido, se me fue el nombre ahora, pero bueno, no importa, Cristian Garay, ahí está Cristian Garay. Algunas cositas, algunos matices en el segundo tiempo con el uso de la tarjeta amarilla, pero en líneas generales no se le puede discutir nada. Así que ante un marco imponente de público, ganó el mejor, ganó River Plate y se encarama en la punta de la tabla de posiciones en absoluto y ahora esperar el partido en Alta Córdoba para meterse en los cuartos de final. Todo viene bien, todo sonrisa para el equipo de Martín de Michelis. Comentario final de Oscar Domínguez para la victoria de River 2-0 ante Nacional. Y yo le pondría también, digo, a las figuras que marcaste, Oscar, y con las cuales coincido, unas fichitas también a Paulo Díaz, ¿no? Sí, como siempre, el baluarte de la defensa. Sí, en los momentos comprometidos siempre aparece el chileno ya un baluarte, un estandarte. Así que también coincido con usted. Pero River ha jugado en general bien, en líneas, en el juego colectivo, ¿no? Después sí, siempre se destacan algunas individualidades por la otra. Y pará, que no me quiero olvidar de esto. Armani prácticamente no lo nombraste, también, pero tapó una pelota clave en el final del primer tiempo al nigeriano Evere, que pudo haber cambiado la historia. Por eso fueron importantes todos. El único que me parece que no se metió en el partido en sí fue Solari, el único. Colidio jugó poco y marcó un gol. Bueno, después veremos ese problema para De Micheli si repite equipo en Córdoba o no, porque bueno, ahí quizá el planteamiento sea diferente, recordemos que con un punto le alcanza. Así que bueno, todo es felicidad ante un estadio colmado que va a costar ahora la evacuación del mismo por la gran cantidad de público que hay y por el problema que, bueno, a los que nos están escuchando en el interior, el problema de locomoción que existe acá porque hubo paro de líneas de transporte y subsiste hasta la medianoche. Bueno, qué raro un problema que haya. No, que no puede ser. ¿Acá en Argentina? No puede ser acá. No. Seguro que es acá. Para mí que está, le vendieron el mal el diario Irigoyen a Domingo. Sí. Bueno.
Bueno, me dio la carta Cristian Garay, me la trajo de Chile, eso decía. Escúcheme, ¿quiere saber algo? ¿Quiere saber quién acaba de romper la boleta del Prode, pero la puso en la trituradora de papel? Negrete. A ver. Gol de Alianza Fútbol Club. Figueroa en el sexto minuto adicionado del reglamentario. Cruzeiro, que ganaba en 19 minutos 3-0. Ahora empata con Alianza 3-3 en la Sudamericana. ¿Quién lo explica? No, claro, ni Negrete. No, ni Negrete lo agarra este Prode. No. Le hago una pregunta respecto a la Sudamericana. ¿Qué era jugar Belgrano? ¿No jugaba hoy Belgrano? Sí, a las 23 se está por comenzar ante Delfín. Ante Delfín. Sí. Ajá. Bueno, no se juega en Mundo Marino. Argentino. No se juega en Mundo Marino el partido ese, claro. Se juega en Ecuador, ¿eh? Ahí está. Dios. No sé. Bueno. Vale. Gracias por la aclaración. Por favor. Bueno, algo más por ahí, querido Juancito Imperial. Nada, que está por terminar. Palmeiras 3, Liverpool 1. Bolívar le ganó a Millonarios 3-2. Liga de Quito a Botafogo 1-0. En el marco de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, triunfo de Lanús ante Deportivo Garcilaso. Los equipos que tiene la Sudamericana. De Perú, 2-1. Cuiabá le ganó a Metropolitanos como visitante 2-0. Coquimbo Unido en el grupo de Racing. El próximo rival de Racing, que será en Chile, 1-0 le ganó a Sportivo Luqueño. Y lo dicho, acaba de finalizar. Cruzeiro, que le ganaba a Alianza Fútbol Club de Venezuela. 3-0 en 19 minutos. Y dijimos acá, ¿hay olor a goleada? Bueno, rompa todo. Borre la cinta, Gonzalito. 2 de Batalla y Figueroa, 3-3 empataron Cruzeiro y Alianza. Y comenzó en Ecuador, Delfín y Belgrano. Están 0-0, Lozada, Barinaga, Moreno, Troilo, sin el bandoneón, ¿eh? Y Meriano, González, Metili, Longo, Rojas, García, Reina y Jara, el equipo de Juan Cruz Real, visitando a Delfín en Ecuador. Por la Copa Sudamericana está jugando en el Estadio Jocay el Celeste de Barrio Alberdi. Bueno, creo que Boca y Racing, con todo respeto al resto, ¿no? En algún momento debieran encontrarse. ¿Sí? Si no es en la final, sí. En algún momento debieran encontrarse. Sí, a decir, ¿qué hacemos acá, no? Entre estos equipos. Claro. Eso, debían encontrarse para eso, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero hay que darle también su valor a esto porque, viste, ahora se quejan, pero cuando vos la ganás... Ah, no, olvidás no. Todo. Ah, pero ¿no? Por supuesto. Ah, bueno. Yo he visto equipos... Es un título internacional. Sí, yo he visto equipos con mucho prestigio internacional que cuando la ganaron la festejaron casi revientan el obelisco, ¿no? Pero la ganaron. Por supuesto. La... Sí. Es que hay que festejarlo. Bueno, sí, a River le pasó eso en el 2014. Es verdad. Empezó todo lo demás con la Copa Sudamericana, muchachos. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Y después siguió escalando hasta construir todo lo que ya sabemos. Bueno, exacto, uno necesita el trampolín, ¿no? Después de ahí para arriba todo. Exactamente, sí, señor. Bueno, mañana, antes de despedirnos, muchachos, recordamos que a las 5:30 vamos a estar con la cabalgata del ascenso, los partidos de Chicago Estudiantes de Río Cuarto. Daniel Avino va a relatar y va a comentar Carlos Fabro, Quique Pedernera en los vestuarios, esto por la Primera Nacional. Y a las 19:30, fútbol, pasión por el gol, Estudiantes de La Plata Boca van a completar los 60 y pico de minutos que restan, creo que son 63, si mal no recuerdo. Sí, señor. Ahí están, dos tiempos, será uno de 31, el otro de 32, uh-huh. Va a relatar Freddy a gol. Esto por la Copa de la Liga, ya para ir dirimiendo quiénes serán los que clasifiquen de una zona y otra. Esto se va a definir definitivamente entre el lunes y martes. Sí, señor. Así que, bien, todo esto vaya tomando nota, claro está, para la actividad que tendrá en lo deportivo y futbolístico la 4 de junio. Abrazo, querido Oscar, como siempre, gran tarea, ¿eh? Lo mismo, si no nos vemos, igualmente para usted, que tenga un buen viaje a Londres con el pasaporte, me imagino, listo y al día, ¿no? Sí. Chao, buenas noches. Abrazo, querido. Gran tarea. Van el vapor de la carrera, quiero avisarle, conseguimos canje por ahí. Salen mañana, llega cuando llega, sí. Llega para la final, llega, me dijeron. En el Alisca, por favor. Sí. Sí, salimos ahí de Puerto Madero. Bueno. Abrazo, Juancito. Lo gracias mejor. Por todo. Y no se olvide que el día, espérese que lo tenía por acá, el sábado
Teatro exacto, Unión de Wilde a las 20. La cuarta aumentada, la Semi Jazz Band a las 20 horas. Ceballos 6258. Teatro Unión de Wilde. Vayan a ver jazz con mucho swing, como me gusta a mí. Ahí está. Bien, querido. Señoras, señores, nos vamos. Han sido ustedes muy amables. Sigan en la compañía de la 4 de junio disfrutando de la programación que posee la radio, que como siempre digo y no me canso de repetir, tiene una programación más que interesante, porque todo esto apunta a lo que todos o en definitiva la mayoría desea, por una Argentina libre, justa y soberana. Chau, hasta la próxima, buenas noches, gracias.